llega a Mexicali. Marca registrada. Marca registrada. Además, los nuevos rebeldes, los tiranos del norte, los cadetes de Linares de Félix Gallego. Este sábado 27 de noviembre, Palenque del Fe. Boletos en Hotel Araiza, VIP Market, www.boletoticket.com. Informes al 686-564-1155. Evento para todas las edades. El patronato de las fiestas del sol te invita al homenaje a nuestro Jerry de Mara. Homenaje a nuestro Jerry de Mara. Domingo 28 de noviembre, Palenque del Fex. Evento a beneficio del asilo de ancianos Carlos Canseco, de DIF Municipal. Homenaje a nuestro Jerry de Mara. Con artistas invitados. Jerry de Mara, somos tres. Gerardo Basúa, Gustavo Cota de Tiranos del Norte, Carmen Jara, Ramón Sandoval, Karina Catara, Giovanni Ibarra, César Carrillo, Fuera de la Ley, Los Reyes de la Frontera, La Broma, Max Torres, más artistas invitados. Puertas abren desde las 3 de la tarde. Un evento para todas las edades. Adquiere tus boletos en invitaciones vía el VIP. Homenaje a nuestro Jerry de Mara. Evento patrocinado por Canal 66. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Que Es Estre Live Show, un lunes más. Para empezar la semana contentos, relajados, felices. Este día tenemos a unos grandes invitados que están aquí presentes. Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Ay, bien emocionada, tenía mucho sin tener una cámara enfrente de mí, de verdad. Ay, ¡qué rollo! ¡Puro TikTok! ¡Ey, sirve mi TikTok! Ya tengo 10,000 seguidores. Muy bien, gracias. Una qué bueno, qué bueno. Sígueme en TikTok, por favor. Por favor. Ay, luego, ¿qué digas tú? ¿Cómo estás? Espérame, estamos viendo el micrófono. ¿Sí? ¿Estamos todo bien? Todo bien, ah, todo pues bien. Estamos bien. Yo tengo TikTok, pero ahorita ni le muevo. No, pero... esa era la pregunta. Ah. Es que si, ¿cómo estás? No, pues estoy muy bien, estoy muy bien. Gracias. Pero es que tú hablaste de TikTok y todo eso. Ay, y dije, no, ah, pues está bien, de una vez digas las redes sociales. De una vez anuncie su TikTok para que todos lo sigan. De hecho, hoy venimos a hablar de redes sociales. Este es un especial de redes sociales. Entonces, a ustedes aquí, promocionense. Adelante. No, pues síganme en... Es que no tengo ni dónde me sigan. En realidad, solamente TikTok, en Instagram, Breida García y ya. Ah, o sea, sí. El Anay Mexicali, que me sigan. El Anay Mexicali, obvio. No, que nunca sí. Aparecemos, claro, pero claro. Todo el contenido lo sube ella, así que si se ofendieron, aquí está la culpable. Oye, no, y así, la verdad que sí, yo. Yo he visto unas publicaciones que digo. Pues hay mucha fiona buchona, es lo que pasa, y son los memes que están pegando. Entonces no se sientan ofendidos, o sea, hay que reírnos todo de uno mismo. Sí, claro. Chilo, reírse de uno mismo es lo chilo. Oye, ¿y ella no habla? Sí, sí, pero no me dejan. Quédate, compañera. Es que no se calla. Ya sé. Ella no es habla. Que llegó tarde. No, yo estaba apuntando las redes para seguirlos. Porque... Ah, ya buscándolos en Facebook. Ah, no, en TikTok y todo. Oye, ¿y tú cómo estás? Estoy bien. Sí. Estoy muy bien. Ahorita. Hecho. Ah. Sí. Un shot de bienvenida a todos. Ya pegamos. Es que apenas estamos al aire. Es un show de bienvenida al aire. El de antes no cuenta. El que no. Ahorita. Oigan, así que chiste. Vamos a ver, pasen el rachos de producción. Aquí. ¿Cuál era el show de staff? ¿Dónde está el staff? ¿El staff? Saludos al Alex. Saludos. A Trozo Cuatro. Express ALB. Entonces, vamos empezando ya con todo, Carmen. Ya, somos amigos, acuérdate. Ya. Te regalo. Este es el quinto que llevo, ¿eh? Este es mi. Hola, mi nombre es Breida García y este es mi segundo shot. ¿Y el productor qué no toma? ¿Qué? Te va a secar, güey. Ay, ahora resulta. Bueno, chicos, salud por este programa. Al medio. ¿Cómo es? Night Club. Night Club. Le cambiamos el nombre. Hoy se cambia el nombre. Entre más aplausos, menos ropa. Oigan, ¿cómo es? ¿Para enfrente, para el centro, para el medio, no sé qué, para el fondo y para adentro? Para enfrente, para. No, no lo sé. Ay, maldita. Ay.
Pues, qué chido se la pasa en este programa. Ay, sí. Otro chido. Chicos, les quiero contar, ayer tuvimos ahí unas sorpresas para todos nuestros seguidores de la página de Qué Desastre. Estuvimos en televisión abierta en vivo. ¿Lo miraron? Miramos ahí con yo sí las miré. Con el tocho morocho. Pues las trató bien, ¿eh? Porque ese güey es bien carrillero y de repente te agarra ahí. No, eso tenía miedo. Yo sí te miré. Qué intimidante, la verdad, fue como estar dentro del set acá y una producción. Sí, sí, se siente muy padre, pero nada que ver como aquí estás en casa, en confianza, con tu raza. Se siente calor humano, ¿verdad? dale otro chute para la invitada. A ver, ya nos dio calor y ya todo. Oigan, ¿y qué hacían en la tele? Pues nada, pasar el rato, íbamos caminando por ahí, ¿eh? Sí, y nos invitaban, ¿qué pasa? Así, y regalamos boletos. ¿De qué regalamos? De Jerry de Mara para este evento del 28 de noviembre, domingo 28 de noviembre. Ya regalamos 11 boletos. ¡11! Chicos, 11 cortesías. Y van a regalar más, ¿eh? A mí me consta que van a regalar más. Pues probablemente síganos en redes sociales y están al pendiente si vamos a regalar más. Y ya tenemos 11 ganadores que en un momento más vamos a estarlos mencionando. Pero otra cosa, chicos, quiero hacer un anuncio aquí rápidamente. Rápido. Tengo otra buena noticia. A ver. ¿Otra? Ayer precisamente llegamos a nuestros primeritos. ¿Cuántos? 1000 seguidores. ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chiquito bebé! No, pero así se empieza, oye. Sí, sí, sí. 1000, ¿y hace cuánto arrancaron? Hace como 4 meses. ¿Ya ves? Más o menos. No, cualquier página así, ¿eh? No, no es cualquier página. ¡Chao! Amigos, denle like, compartan este video. Compartir. ¿Saben qué me pasó ayer? Como la primera vez que salí en Qué Desastre, así con el micrófono, buenas noches. Televisión abierta, buenas noches. No, pues es que sí es otro rollo, ¿no? Claro, totalmente. Y aquí pues tienes todo aquí rápido. Sí, aquí es de tu raza, tu hogar, aquí con tus compas de redes sociales. En tu sala de confort. Sí, sí, sí. Es completamente diferente. ¿Para qué? También. Ella estaba bien nerviosa, ella la miré en la tele y estaba bien nerviosa, sí, así como que habla tú, te decía tía. Sí, no, de es repente que las no sabía qué decir y la verdad lo que pensaba era Daisy sabe qué decir. Y yo cuando se me iba la onda, Arely, con mi micrófono, Arely. Ay, chila, no, pero lo chilo es que no estaban sola ninguna de las dos. Ándale, sí, nos apoyamos. Se podían apoyar. Ándale, las dos sí, con miedo, pero juntas. Pero salió, qué lo importante, y se llevaron 11 boletos la gente que nos sigue, así que todo salió muy bien. 11 boletos. Hubieron regalado hasta ahora, chamacas. No sé, tal vez más adelante tendremos más sorpresitas para todos nuestros seguidores. Si se siguen uniendo a nuestra comunidad. Está bien, hay que compartir, hay que darle like a esta página que, como ya escucharon, están regalando boletos y vienen más eventos y ahí van a estar, así que sigan la página. Tenemos muchas sorpresas. Yes. Muchas gracias, chicos. También que lo sigan ustedes en TikTok. Obvio, y en la página Night Mexicali. Night Club. Una rola de dinero, ¿no? Creo, ¿no? No sé, ni rapero. Un rapero. Qué rato, oye, ¿qué trae el show de ese, güey, o qué? Ya le están cambiando el nombre a tu programa, el programa. ¿Qué onda, no? Vamos a renunciar, chamacos. Sí, es que hacemos honor. Todavía ni siquiera. Es cada show por cada. Casi por cada cosa que hacemos. Ándale. Entonces, agárrense, porque apenas vamos empezando. Y ya los vi como entonadores. Pero nos vimos contentos. Así que, ahora sí, chicos. A ver, vamos a empezar con nuestro programa. Muy contentos. Chicos, bienvenidos. Ahora sí, la bienvenida oficial. Oh, ¡Bienvenidos! Chicos, qué gusto tenerlos aquí esta noche. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Cuéntenos, ¿cuáles son sus nombres? ¿Cómo les fue? ¡Ah! ¿En el viaje? Para llegar al set. ¿Qué desastre? No, hombre, tuvimos que cruzar toda la ciudad. Cruzaré los ríos. Ahora sí, con la canción, ¿no? Sí, literal. Literal. Sí, yo le dije, no, ahorita llegamos rápido en el celular 33 minutos, güey. Oye, pero ella está llorando porque ya llega en 40. Yo llego 40, 50 minutos más o menos. Y le de 5 minutos llega tarde. Sí, siempre pasa eso. Sí, pero no, todo bien, todo contento, todo relajado. Dijimos, pues vamos a ver qué onda. Nos van a secuestrar, que dijeron, está bien lejos. No, cuando me dice,
Oye, ¿sí supiste que la estación de policía esta la quisieron asaltar? Me dijo. Y yo, ah. Ay, no es cierto, Carlos. Si quieren asaltar a los policías, ¿qué será con nosotros? No, vámonos. Ay, buenas noches, hasta luego. Gracias por haber visto esta transmisión. ¿Eh? Será la última, espero. Ah. No, entonces le dije, Carlos, qué miedo. Pero en eso ya miramos a un monito parado ahí en medio de la calle. Y el monito era la producción navideña esa, ¿no? Entonces, pues, ya. La botarga. Y la carreo. Salas, pégale, Salas. Aviéntale con la bocina. Ya sé, Alex. Qué bárbaro, ¿eh? Se está luciendo. Dale toques. Ay, pero ya todos así. Tú eres el productor, Salas. Tú tienes derecho a decir que le tienen que dar toques al Carlos. Tú decides. No, toques ocho. Toques ocho. Ya, chamacos, ¿por qué no comentar? A ver, ¿qué nos están comentando, chicos? Ahora quieres dirigir el programa. Muchas gracias por sus comentarios, por estar aquí esta noche. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? De hecho, ya va para los datos que se va a acabar el saldo. ¡Y los apagó! A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Víctor, quiero un boleto. ¡Ay, no! ¿Ah, sí? Okay. Es que ya tenemos los ganadores, chicos. Ya tenemos los 11 ganadores, pero probablemente haya otra sorpresita por ahí. Sí que están al pendiente de nuestras redes sociales. ¿Qué nos dicen también? Lupita, un saludo a Lupita. ¡Lupita! Gracias por mi boleto, dice. De nada, de nada. Muchas gracias a ti por seguirnos y por estar aquí esta noche. Ah, saluditos, Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. La hija de la señora que vende tamales, pero bien cura esos tamales porque no tienen carne. Entonces, ah, canijo. Yo siempre llego y le digo. Ah, sí, güey. De hecho, siempre le digo, señora, me un tamal, pero con carne, por favor. Y ya saca uno desde a mero abajo, güey, porque a toda la gente la transea, güey. Todos los de arriba. Sí, güey, esos están bien apartados. Y le digo, un tamal, pero de uno de 30 pesos que tiene, pero que tenga carne. Y así, ya, mañana le cobra todos los tacos ahí que se coma. No, de hecho, porque van a ¿dónde están esos tamales? Para que vea la gente y que están buenos y los tacos. Ey, no va a cobrar el anuncio en Salas. Sí. Ah, sí. También aquí promocionen a la Lupita. ¿Pero dónde está? ¿Por Azteca? Por la Azteca, ajá. La Lupita, la doña de los tacos, la Lupita. A la señora Lupita. La frutería, todos los comerciales que va a tirar. Todos los comerciales. Está bien, está bien, está bien. Ahí luego. Un saludo. Nos ponemos de acuerdo. Que nos patrocine, ¿verdad? Taquitos acá, tamalitos. Ándale, qué rico. Yo quiero un shot. Ah, pues, mira, pero como. Ven, César. Pues está shot. Aquí, tiene derecho a dárselo a cualquiera de los cuatro. Ah, que comente a quién quiere dárselo. Sí, el productor también juega. Sí, también producción. Negro, a la de rayas, al de guinda, al de azul o a la de blanco. Que escriba el color. ¿Qué dicen por ahí también? El productor. ¿Y mi mamá? Un beso, mamá. Hilda. Ay, señora Hilda. Apoyando a su hija, haciendo el ridículo. Está trabajando, está trabajando. Señora, si no la ha visto que toma. Está Lupita. No, mamá, Lupita, es la agua. Es agua, es la jugo botella. Jugo de manzana. Ajá. Y la otra es agua. Ah, pues ya se la sabe, pues. Quiero más, un. Pon el celular de tu mamá. A la. ¡Ah, okay! ¡A la de azul! Por andar de idiota. Por candil, por candil, güey. Por candil, dale, dale, dale. Mira. Y azul. O sea, él se no era el chiste. Pedo, ¿no? Producción. Producción. Por favor. Pero ese no se ve en la cámara. Pero ya se ensució. Ajá, es que ese es de croma, es de croma. Dice a la de azul. Víctor, qué bárbaro, Víctor. Qué llevado. Eso, muchas gracias, es que chicos, por comentarnos, por estar aquí esta noche. Gracias por sus reacciones también. Ya, ¿Salas? Fue doble. No, pásame vasito. No, está bien, está bien. Yo encantado que tome. Mira, repártelo con el amor de tu vida. ¿Ves? ¿A quién acá? ¿El productor? Se va a quedar. ¿Y a quién se lo doy? ¿Qué, yo? Que el amor de mi vida, pero pues no está. Ah, tú estás más cerca. Ya no le doy porque vamos a empezar a llorar ahorita aquí. Hey, salud, bebé. Ay, salud, chicos. Ahora sí a lo que venía. Tienes que hacerles caras para que estén. No nomás venimos a alcoholizarnos, chicos. También venimos a conocernos un poquito mejor. Ay, me manda saludos, mira. Ay, ¿quién? Para la jitomata, para la Karen Janaí. Oigan, te mando un beso. Ay, me dijo que me vieron hermoso. Ay, gracias. Un saludo. Mándenle un beso a todos. Ey, no estoy peda, así soy yo. No, ya en serio. Más o menos. Cuando llegó estaba así seriecita. A Reida, la de azul, la Alexia. No, pero llevan dos entonces, porque mira. Ah, lleva otro. Otro, la de azul. Y es que hay otro, güey.
ya, dejen que pase unos 5 minutos de perdida. Ya sé, porque se nos va a poner. Ando, lando. ¿Para qué alborota? ¿No con la entrevista? Ya sé, oye, ni hemos empezado todavía. Ellos me quieren ver bien pedo. Ya sé, no, para atacarte los trapitos al sol, aguas, Tiene truco este programa, porque nos ponemos alegres y empiezan a soltar todas las verdades, así que. Tranquilillo, tranquilillo. Aunque no digan, oye amigos, ¿ustedes son pareja? $100 por su WhatsApp. No sé, todo puede pasar esta noche. Bueno, chicos, ahora sí. A ver, ahora sí. ¿Cuál es su nombre? Ahora sí. Empezamos de nuevo. Bienvenidos. A... Mi nombre es Breida. Breida. No, Brianda, Briseida. No, es que siempre Breida. Se equivocan. Siempre Breida, se equivocan con el nombre de ella. Siempre, güey, siempre. Breida, ok. Yo me llamo Carlos. No, 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 no. Yo voy a cambiar el nombre. Yo me llamo Carlos, Breida. Ah, ya me amaré. Ya no sabemos ni qué madre. Ey, le estamos haciendo emoción al nombre del programa. Ándale, ándale. Entonces, es que estamos en qué desastre, pues entiendan, chicos. Sí, aquí nadie está pedo, aquí todos estamos sobrios. De hecho, todos estamos locos, por eso, qué desastre, ¿no? De hecho, aparte que es lunes y todos andamos como que. Ándale, para empezar la semana, pues a gusto, relajados, felices. Chicos, ahora sí, cuéntenos de ustedes, ahora sí a lo que viene, ¿no? Vienen de la página de redes sociales de Nine Mexicali. Sí. Cuéntenos, chicos, de este proyecto. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Hace 5 años, fíjate. A ver, cuéntame. Hace 5 años, la idea principal de la página era como salir a los antros, por eso Nine Mexicali de noche, grabar a los borrachos de ahí que están en los antros y todo eso. Pero como está el programa del Tocho, pues entonces dije, va a ser lo mismo del Tocho. Entonces le di como que otro sentido de que mirar un meme, miraba que la gente compartía memes, pero no le cambiaban lo de arriba. Entonces era una colonia ya del DF, de pero publicidad. No la aterrizaban aquí. Pues. Entonces yo empecé a editar la foto y yo le ponía la Roledo y la foto abajo. Entonces la gente, ándale. Pero no, los aterrizaba aquí para la ciudad, pues. Entonces okay, así poco a poco pues no era tanto como otras colonias que ni existen aquí. Ándale. Y así empezó la página, güey. De hecho, subí un video de unos cholos. Ya es que los cholos bailan así. ¿Cómo? Demostración. Bueno, subí un video de esos. Ándale, güey. Así con el cumpleaños. ¿Qué video? Pasa la producción. Ya sé, Trek. Bueno, pues un video de unos cholos bailando. Yo le puse. Así se puso la posada en Balutech, que es una fábrica. Saludos a la gente de Balutech. Y como que se hizo viral ahí dentro. Ahorita se llama Clover, ajá. Y como que, yo digo que dentro de la fábrica, como que se hizo viral dentro de la fábrica. Entonces, de ahí la verdad agarré un chorro de seguidores, güey, yo sin saber, la neta, nomás lo subí pura cura. Y de ahí ya surgió como que, voy a hacer memes. Y ya, así fui avanzando, ya poco a poco fueron llegando los eventos y así como ustedes ahorita que andan en los eventos. Así andaba yo, que regalando boletos, pero yo nunca hacía transmisiones en vivo, güey, nunca. Porque pues no soy mucho de salir en la cámara y todo eso. Pero... Y aquí apareció la... ¿Qué pasa, la desgraciada? No. Sí, güey. Llegó Breida y ya pues que le cuente ella. A ver, Breida, cuéntanos la parte de tu historia. La segunda temporada. Pues, sí, entonces es mejorada, ¿no? Sí, obvio, 1000 veces. Obvio. Digo, de todos los seguidores que tiene esa página, la mitad me corresponde. Yo la conocí, ella tenía como 70, ¿no? Sí, tenías como 70. ¿Y ahorita cuántos tenemos? Ya 230. ¿2000? No, 205. ¿205? Wow. Ok, bueno. Pero sí, los demás son de ella, güey. No, bien curado porque hace transmisiones en vivo y se acaba la transmisión y pues te llegan mensajes. Y ay, ¿cómo te llamas? Y, ay, güey. Ay, güey, pinches vatos lanzados. No, yo les tomo captura y los subo a mi Facebook y ahí los quemo, güey. No, neta. Sí, bien quemado. No se comprenden, güey. No, sí, güey, le pongo, no mames, este güey. Ay, mija, estás bien bonita, pásame tu número. Si me vieran en persona. Pero no, sí, la neta, ella sí me dio el sentido de la página. Ah, sí, dice sí. Bien modesta, yo bien modesta. Ay, qué modesta. Qué moderna. No. Pero sí leíste eso, la temporada 2 fue la mejor, güey. Sí, la temporada 2 fue la mejor, porque luego yo le decía, oye, ¿y qué con la página? Pues yo ni al caso, yo ni sabía, yo nada más salía en Canal 66, ahí en un programa. Era la muñequita Megan, ahí pónganse en las aventuras del amigo Mike. Era muñequita, no un payasa. Ok. Hacía payasadas. Ah, no, y pues ya no me daban vergüenza las cámaras, entonces pues dije, ah, pues vamos a hacer un live a ver qué pasa.
era cuando iba a venir Yuridia, entonces teníamos boletos y dije, pues vamos a regalar. Y ya, pues la gente, empecé a tener mucha conexión con las muchachas y así, yo hacíamos... Más con mujeres, ¿no? Sí, más con mujeres. Y pues ahí sí es. Hay paraguas porque bueno, yo en casa ahorita. Y luego, ¿qué hice? La Yuridia, tuviste conexión con la gente. Tuve conexión con la gente y luego ya de ahí, pues acá rato me pedían live y yo, ay, pues voy a hacer live. Y de repente empezaron a llegar a gente mensajes como que no te animas a mencionar mi establecimiento. Y yo, y Carlos, ¿cómo? ¿Qué? No, pues te van a pagar. Ajá, y pues, pero nosotros bien verdes, exagerado, no sabemos ni cuánto cobrar ni nada, güey. ¿En qué momento, cuánto tiempo tenían con la página cuando comenzaron a llegar los patrocinadores? No, pues ahora sí que desde que salió. Hace como 5 años. ¿No? No, ya tiene 3. Tres años, hace 3 años. Ok. ¿No? ¿Tengo más? ¿Tengo 4? Pues estamos en... ¿Tú estabas en 5? ¿Cuántos tengo? ¿5? ¿Cuatro? Tengo más de 3 años en la página. Sí, como 4. Entonces, sí, pues, fue casi en cuanto entré a hacer live, la gente me empezó a mandar mensajes que se me animaban. Y ya, pues, ya fui a unos destaques de pescado, a otro lo que sushi, sea. a unas planchas, ay, que me regalaron una. Bueno, total. Y ya les tocará, ya les tocará. Hasta que decidí meterme a estudiar enfermería y me detuve en redes sociales. Ya no más redes sociales. ¿Y la página? Y la página se fue hacia abajo. ¿Cuántos likes nos han quitado? Como 4,000. Sí, entonces vamos, en vez de ir para arriba, vamos bajando en Line Mexicali. Pero yo sé que pues todo se puede hacer todavía. Entonces, aparte, pues me metí en enfermería, me gradué y ya estoy ejerciendo la carrera. Y pues todo súper bien, ¿no? Sí. O sea, cuando se presta así como que ahorita que me invitaron, mira, pues se me da muy fácil no parar de hablar, ya vieron. No. Nueva conductora de qué es la si no, si la pensamos. Sí. ¿No? ¿A qué? Que pensaron en decirnos que no, eso, que le damos asco. Dijo. No, es cierto. Sí, eso dijo. Eso dijo. ¿Qué les das asco al exceso? Pues están diciendo. Fin. Bueno, gracias por verlos. Digo, a nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Ay, show de despedida, bye. No, y luego, no. ¿Qué otra pregunta tienes para nosotros? Échala. Ella. Tú no, ella. ¿Yo por qué decir yo no? A ver, pregúntanos lo que quieras. Lo que quieran, no hay bronca, hombre, somos barrio. Pues a ver. Es del Hidalgo. Sí, Hidalgo. ¿Y tú de qué barrio? ¿A qué barrio? Yo de San Pedro. Valladolid. No, tiene que ser algo número 40. ¡Qué miedo! ¡Ahorita salir de aquí! ¡Ya sé! ¡Ya saliendo de aquí! No, no, no. Sí, vamos, oye, pero, oye, espérate. Ella nos va a preguntar. Ah, ¿sí? Que ya no sabe. Sea. Es que empezamos a hablar otra vez y ella sí. Era mi turno. Ya sé. A ver, se cae. Se me olvidó que le decía preguntar. ¡Ah! Oh, ¡qué la no. Bueno, si no tienes ninguna pregunta, te podemos hacer nosotros a ti una pregunta. Sí, tengo una pregunta, pero te voy a hacer una pregunta. A ver, dinos pues. Pero, no, la pregunta para ustedes es, entonces, ¿cómo todo esto ha cambiado? O sea, bueno, tú entraste en la página y pues empezó a subir todo. Y ahorita está más o menos bajando. Pero ahorita, ¿qué tal? ¿Ya ha cambiado, ha subido, ha mejorado después de que tú dijiste que a lo mejor, no sé, tenías tiempo? ¿Retomaste el mando de la red? En sí no he retomado machín porque la otra vez me agüité porque hice un live y yo así, ay, hola, qué bien, ¿se acuerdan de mí? Pues no se acordaba. No, hasta yo me quedé a caray. Ya. Sí, yo le comenté, ¿y tú qué onda? ¿Tú quién eres? No, neta, qué bicho pregunta, ¿eh? No, hasta yo me agüité, pero la mejor... Denme un shot, chamacas. A ver, que... a ver, ¿dónde? No nos dices 2 veces. No, no es cierto. No, pues sí, la neta sí me sentí bien triste porque tiene no que ser constante, ¿vale? Pero exacto, sí, constante. Tiene que ser constante. Y luego, chamacas, me pasó algo bien chilo. Una vez, cuando era bien famosa. Yo iba a cruzar la pierna contra mujeres acá. Cuando era bien famosa, llegaban a pedirme fotos y yo, ¡qué pedo! Fíjate, llegamos a ese punto que llegamos a. A los tacos de borreo del ferrocarril. Allá al tianguis de la Hidalgo. Sí, ya, en el Hidalgo. Ah, la morra esa.
no, vamos a Cachanilla o algo así. Ya, la transición. Sí, pero a ese punto, pues de hacer de redes totalmente a llegar a un lugar y ella, ¿no? Que hable la página. Hasta un saludo llegué a mandar, ¿verdad? Solamente uno, la verdad. Pero sí, mandé un saludo. O los mismos de los eventos, de que, ah, tú eres de la página. ¿Eh? Ah, tú mandaste saludos, tú también eres influencer, ¿verdad? Ah, ya somos influencer. Ya llegamos a 1,000 seguidores y ya somos influencer. Sí, como hace unos años. A ver, se viene el origami. Señora, hombre. A ver, otra pregunta que me quiere chingar o algo. Ya le dije, ya. Sé que las preguntas para mí. Échale limón a las preguntas sucias. Ah, no vence. Oye, cálmate. Ya no le ven. Esos son derechos después. Continuamos. ¿Tienes otra pregunta, señorita? Ya me da miedo preguntar. ¿Qué okay. Es que me grita, o sea, que ya no quiero preguntar. Ey, hablo bien fuerte, ¿verdad? Bájale mi micrófono, Salas, porque la gente va a decir que me estoy reventando. Somos norteños. ¿Son de aquí en Mexicali? No, yo soy española. ¡Oh, órale! Me di cuenta, fíjate. Sí, me di cuenta. Sí, verdad, sí. Se me nota, vengo en la caravana. ¿Tú eres hondureño? De los haitianos. Ah, ok. Sí. No, sí. No, ah, sí, no, de los venezolanos. No, ¿no? Sí, ah, qué bueno. Sí, porque estado, se escucha el acento muy norteño. Sí, digo, todos hemos estado en ese estado, digo, no te juzgamos aquí, somos un grupo de apoyo, de hecho. Ya, en serio, no, un grupo de apoyo, amigo. Hay una trampa. Sí, de hecho, esta es una intervención, los invitamos esta noche para que pase el doctor. Ay, ¿qué pedo, pichido, doctor? Bueno, ya. Ya, chamacas, ando en entrevistas, tú más. Te digo, me estoy pasando por eso. No te calles un rato. No, es que chicos, qué importante lo que acaban de decir, entre broma y broma, ¿no? La constancia, cómo marcó una diferencia entre su página cuando comenzaron, cómo subieron, y la constancia los llevó a estar en un punto alto de su red social, y cómo, bueno, comenzaron a bajar de seguidores, pero... Pero eso no quiere decir que no puedan volverse a subir. Sí, sí, ya lo subieron rápido. No pasa nada. De hecho, también a nuestro canal de YouTube, él subió un video mío, porque se la pasa grabándome en cualquier cosa que haga. Y subió un video en YouTube y pegó y llegamos a los 1,000. A los 1,000 suscriptores y nos llegó nuestra tarjeta ya para empezar a cobrar. En realidad, dale. ¿Cuánto tenemos en YouTube? Es bien poquito porque no subo videos. Pero ¿cuánto tenemos? Como 300 pesos. Ajá, pero ya empezamos a generar, entonces digo, pues sí, ya sí, qué emocionante. YouTube, pues, sí, bueno, sí, sí, sí. Pero pues ya ven. Ay, pero pues ya ven cómo es la raza. O hay que andamos en los eventos, pues que graba ahí unos eventos, conociendo gente. Sí. O algo, pero pues no sé, no le llegó el precio todavía. Ay, cobra muy caro todavía. Sí. Está bien, dense a desear, amigos. Sí, claro. Está bien. Pero sí, igual, a usted le va a tocar en la página, o no sé si usted le mueve a la página o el productor, que es el que. Ahí andamos viendo, tienen que ser constantes, o los que nos están viendo, si tienen una página, tienen que subir mes con mes, fechas importantes, si pasa una noticia o algo malo, pues transfórmelo en cosas como para reírte y que la gente, que hay interacción con la gente, igual si puedes hacer transmisiones en vivo, pues agárrense una mujer bonita y que salga ahí en la Por eso no subí. Por eso la página está cayendo, porque no hay una mujer bonita. Carlos, fue planeado. Mira, no, esa tele que te gusta. Ahora sí, ¿qué pasó al doctora? Ah, ya sé. Mira, ¿qué pasó? ¿Cómo me tengo que poner a dieta? Ay, no. Mirándonos los efectos. Hay presupuesto en la pantalla. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, qué ole? Desaparece. Tanta tecnología que desaparece la mano. ¿Eh? Sí, chamacos. ¿Nos están comentando? Mi mamá ya comentó, Un saludo a mamá de Arely también. Señora, no quiere hablar, señora. Pégale cuando llegue. Ay, no, o sea, ¿Por qué no dices? Otra, ah, pues de una vez. Ronda, todo, de una no, vez. De una vez. Para que todos hablemos más. Ay, para que todos hablemos. Está bien, para que se anime más rápido. Ah, tú no habías tomado el de bienvenida, el de primerita. ¿Quién es? Ah, si quieres. Bueno, no
sé, este es el tuyo. Las conductoras sí, no han tomado, sí, sí. Más los invitados. Dame ese, ups. Ah, caray. Sí, pero ustedes también, ustedes también. Ustedes no han tomado. No, los invitados salen aquí sí, bien fumados. Es que ese es el secreto de qué desastre. Es que yo voy a tomar de la botella. Ah, ok. No, perfecto, sí. Ahí hay otra por si quieres de la otra. A ver, denle chamacas, digo. Salud. Salud. Salud porque desastre sus 1,000 seguidores. Oigan. Seguidores. A ver. ¿Qué otra pregunta tienen, chicas? ¿Qué pregunta tienen para nosotros? ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Ah, ya me voy a poner aquí sentimental. Ese show ya me abrió el corazón. A ver. Imagínense, o sea, yo no, todavía no dimensiono, le van a decir, ay, 1,000 seguidores, no. Oye, son 1,000 personas que te siguen. Pon 1,000 personas en un lugar, ¿cómo se llenaría? O sea, dimensionen cuánta gente es la que te está mirando en una plataforma digital. ¿Por qué está llorando? No, así se siente bien chilo, aunque sí. Así va subiendo de uno en uno y, ay, yo creo que llego a los 1,050. Se siente bien emocionante. Sí, sí, sí. La verdad que nosotros ayer estábamos en el programa y en ese momento se dispararon los seguidores y lo callamos de la felicidad, no como que, ay, estamos en televisión y, ay, 1,000 seguidores. Y poco a poco, chicos, tenemos poquito tiempo, así que nosotros aquí estamos echando todas las ganas y invitando a gente bien linda de Mexicali que nos ha encantado conocer. Sobre todo aquí, el productor, chinchorro de ganas, mira. Mira, 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 mira. ¿Sabes con quién está hablando? Ya, mira, también en YouTube, no sé. Algo sí, está bien. También entretenido el programa, ¿verdad? Ah, soy en TikTok, no, pues. Gracias por apoyar en mi producción. Chicos, mande. Cuéntenos entonces de su programa, ¿qué han logrado con su programa? Me contaron por ahí que han ustedes realizado algunos eventos de caridad, me contaron de una carrera de botargas por ahí. A ver, cuéntenos un poquito más de esos eventos que han tenido. Pues es un evento muy bonito que a lo mejor todos piensan que, que bien fácil llegas a las empresas o las personas te apoyan así nomás por ser un evento de beneficio, pero en realidad no. Hay empresas que tú, no, por quemar a Cachanilla, un ejemplo. ¡Saludos a Cachanilla! Ellos siempre nos apoyan, no. Ellos siempre nos apoyan, pues la verdad sabemos que contamos con Plaza Cachanilla. Saludos. Pero hay empresas así grandes, yo nomás les pido 10 juguetes, que son para los niños. Y no creas que los juguetes más caros. Y empresas grandes salen que no tienen dinero para comprar 10 juguetes. Entonces yo no pido... O no se piden juguetes los más nuevos, pueden ser pelotas de esas de plástico que valen 15 pesos o algo así y tú vas con la idea de que, sí te van a apoyar. Y no, aquí varios nos dicen que no, es que no se puede, no podemos para el otro año, pero pues es como cuando vas a pedir un trabajo y te dicen, sí, nosotros te hablamos, pues ya sabes que no te van a hablar. Entonces así nos ha tocado ir y pues tocando puertas, hablando de las casas hogar. ¿Dos? No. Cuatro. Pero el pasado no cuenta. La pandemia. Y este también, como va todo ahorita, no sabemos si vamos a hacer por cómo está toda esta situación. Entonces, lo más triste fue que el año pasado nos hablaron las casas hogares. Este año no van a hacer evento a beneficio a los niños. O sea, porque éramos parte de los que les dábamos regalos, pues gracias a las empresas, claro. Y así nosotros, este año no va a haber. Entonces nosotros así como que pensando, y los niños no van a tener regalos, esperemos pues que alguien más obvio haya llevado regalos. Pero sí, así que sí, cuando se vuelva a hacer la carrera de botargas, que la gente se una y dé un juguete, en realidad no importa el precio. Usados pueden estar también. Ajá, o sea, o ropa en buen estado, claro, cobijas, que es lo que se necesitan en las casas hogares. Así que gente, cuando sea un evento a beneficio, niños, apoyen. Porque igual también, hace cuenta que se acaba el evento y pues al último se forman todos los niños de las casas hogares. Y cada casa hogar va pasando. Y los niños, pues ponemos una mesa llena de todos los juguetes que se juntaron. Todos los juguetes. Y hay juguetes bien nuevos, exagerados. Y hay pistolas bien. O juguetitos bien X, la neta. Entonces llegan los niños y agarran el juguetito X. Entonces no es como que. Tienes que llevarte los mejores. Y que no, pues los niños, ellos mismos los cogen. Y ahí todo se hace. Pues por eso hasta invitamos a las empresas, a los patrocinadores. Para que ellos miren que ahí se hace todo. Sí, hay juguetes así súper padres, así de marcas extraordinarias, y los niños se van por los juguetes más sencillos. Hasta nosotros le tenemos que decir, no, mira, también agarra este. O sea, terminamos dándole regalos doble porque los niños en realidad se llevan los más sencillos. Entonces, pues, no importa ahora sí que la cantidad, ni el precio, ni nada, apoyen. Sí. Qué desastre, rífate. Ya sé. Sí, lo estaba pensando, ¿eh? Deberíamos entre... Night Mexicali, que estás para hacer algo próximamente. Sí, si ustedes gustan. Pero ahorita, por como te comento, por toda esta situación que está viviendo otra vez, como que está volviendo otra vez una ola ahí del bicho este maldito.
Sí. No sabemos si la vamos a hacer y pues lo hacemos prácticamente una semana antes de Navidad. De Navidad, ok. Sí. Y ahorita ya, pues casi es diciembre ya, entonces estamos como que la hacemos o no la hacemos. De perdida para tener casi un mes para moverle, pues para ver qué podemos conseguir, pero ahorita sí estamos así como que sí, no, sí, no. Y es muy apresurado. Y es muy apresurado, sí. Y luego las empresas tienes que mandarles mensaje y te contestan dos semanas después y... Uh-huh. Y así es pues, este rollo, pero pues esperemos que este año pues juntar juguetes o ya si no hacemos la carrera, pues juntar algo y llevarlas a las casas hogares que ya ellos mismos nos hablan a nosotros que están esperando pues, un regalo para ellos. Así es. Esa la... Se está riendo de mí. ¿Por qué se está burlando? Porque a ver. ¡Ash! Podría ser. Le hacen falta un shot a él. Le hacen falta un shot para que se relaje y nos ponga atención. Sí, porque está viendo TikTok. Está muy distraído por allá. Transmisión, de seguro. De hecho, ni se ve. Está viendo un video de algo más. No, pero sí, si lo hacemos, lo vamos a invitar y que van a grabar. O si quieren rentar una botarga y que se la ponga quien sea. Corren la carrera, no pasa nada. Igual no es tanto ganar, sino que los niños se divierten. Entonces, es para los niños, pero también hacemos convocatoria para quien sea que quiera ir. Nomás se pide donación de despensa o de algo. Y pueden ir. Tu cara de guapa, cara de guapa. Cara aquí de guapa. Es el momento para que tomen captura y hagan sus memes, chicos. ¡Ah! Y por eso estamos buscando a alguien que salga en las transmisiones en vivo. Para subir el rating. Sí, pues ya vieron, pues cómo nos van a ver. Si fueras... Y ahorita ya cayó, yo creo. Te llega el antivirus ahorita. ¿Que no somos pareja? ¡Qué catín! A ver, saquen el celular. A ver, pero chicos. Es eso. Ah, sí. Fin, ok. Me parece excelente. Igual y en las comunidades de ambas páginas no podríamos ahí como que lanzar de pronto una invitación para la gente que nos sigue, que nos quiera apoyar también, para apoyar a más gente que está necesitada, ¿no? Así es. Porque también no creas que es de nosotros la carrera, pues todas las empresas que participan, pues es de todos, pues es algo de todos. Igual nosotros nos ponemos ahí que, la carrera votar. Pero en sí, si ustedes participan, ustedes lo pongan en su página, no pasa nada, igual se ocupan algo ahí. Muchas gracias. O poner su logo en el flyer o un espacio el día del evento, pero cuenten con ello, pues es de todos. Aquí así que somos todos. A vender tamales sin carne. Es una comunidad de todos para todos. Así es. A ver, y pues, me mandaron una foto, o sea, qué pedo. Un meme ya le hicieron meme aquí a Brian. Te digo que siempre. Te digo que siempre se equivoca. ¿Y cómo empecé, güey? Siempre se equivoca con el nombre. Bri. Bri. No. Ay, no es cierto. Corte, corte. Alexia. Ya, Ira, ahí está, Ira. Ay, qué bárbara, Alexia. Sí, ya me tomaron captura. Gracias, Alexia, por ese momento. Gracias. Hay una que te gusta, actúa normal. Hay una que te gusta. Alexia, te mando un beso. Allá. Ok. Bye. Espero que esté mirándonos y nos comente qué sintió con ese bebé. Ay, sí. A ver, Alexia, dinos qué sentiste. Bueno, ¿y luego? Chicos, cambio de trabajo. ¿Qué más? No, chicos, aparte de redes sociales, se dedica, bueno, ya nos comentaste que hay enfermería, hay otra cosa a la que se dediquen, aparte de redes sociales. A jugar fútbol. Me tengo la otra. ¡Déjate nomás! Cuando no voy yo, güey. Voy yo y pierden y acá, güey. Y no voy, llega, no, es un golazo. Que ya, güey. Que llegó Messi, la saludó, güey. No, güey, cuando no voy yo, güey. Pero voy y pierden y no sé qué. Ya ves, ¿sí? Así es la raza, así es la raza. Se pasa a veces. A veces sí, a veces se gana, a veces se pierde. Así es en la vida. A veces el Cruz Azul, ayer le metieron 4 goles. Estoy bien. Me metieron 4 goles. Pásenlo, sí, ahora sí. Estaba bien enojada. ¿Qué pedo? ¿Te gusta el fútbol? No. ¿A ti? No, ¿de qué me hablas? Ah, tal vez Ariel lo podría ver, pero la verdad no sé. Yo no sé jugar. Tiene que abrir su mente, no todo es perreo. No todo es alcohol y perreo. No lo sé. No, y tú tienes difícil asimilarlo. Ay, sí, perreo. Son muy perreadoras. Ya miré tu cara. Se me ve que. ¿No eres perreadora? Lo dudo de ti. Pero dicen que las calmaditas también son las más canijas, ¿no? Dicen que las seriecitas son las peores. Perre poquito. ¿Quién sabe? Pero yo normal. También soy bien seriecita. Sí. Sí. ¿Y tú?
¿Y tú? Pues yo ahorita me estoy dedicando totalmente a lo que son los eventos. De hecho, están acreditados para el evento del sábado. Están acreditados. Igual, también un trabajo ahí familiar con mi papá y todo eso. Pero pues ahí estamos. Mientras, ¿qué? ¿Cómo es la canción? Mientras matemos el hambre, lo demás lleva al mar. Ándale, esa. Ah, pues ahí estamos. Ah, a ver, cántanos un pedazo. Producción la guitarra. Ah, sí, me encanta tocar la guitarra. Ándale. Qué mal, vamos a la ¿tocas? Chicos, así que se dedican. Ah, mira, aquí está el evento de este sábado 27 de noviembre para que nos. Ay, ay, espérense por aquí. Ay, ahí. Me voy a chocar. Ahí. Para que ay, la ay, gente esté ahí en el espacio. De hecho, regalamos boletos para ese evento, ¿verdad, producción? Ya están todos agotados, chicos, los que regalamos nosotros. ¿Sabes una canción de marca registrada? No, yo tampoco. Somos tres. ¿Tú? No, de hecho, cinco. ¿Quiénes son? ¿O qué? Pero vaya, ah, vaya. Estoy regalando boletos y ¿quiénes son? Ah, pero los tiranos. ¿Los tiranos? Ah, ah, ¿qué norteña? A ver, canta una, a ver. Amor imposible ha de ser para mí. ¡Ey, no me la sé! Amor que la suerte perversa. Dale un shot. Dale un shot, dale un shot, dale un shot. Se lo merece, no, se lo merece. Que soy norteña, norteña de corazón. Ah, sí, sí, señor. Los tiranos están chidos. Gracias, gracias. Sí, hay mucha gente que sabe canciones. ¿Y tú te sabes uno de los tiranos? En ese momento no. Ok. Mañana tal vez. Quizá más tarde, en una hora. ¿Y tú? ¿Los tiranos? Sí. A ver, ¿cuál? Dale un shot, dale un shot. Para que se anime, para que se anime. Te vi muy seco. Mi amiga, mi amor. Y me enamoré de ti. A ver, toma dulce sonrisa. ¿Y tú? Ay, ¿sabes? Es que hacerle caras para que... A ver, ¿cómo va? Así como la canto. Ya no te hemos dado shot, mija. Ya no canto nada. Ah, bueno. No pasa nada. ¿Y luego? Es que aquí no le gusta, la verdad, que sea de Mexicali y que no le gustan norteños del norte. ¿Norteños del norte? ¿Hola? ¿Qué es el tequila? Estás cambiando el nombre de todos. Normalmente es al revés, como yo soy aquí la conductora, siempre a los invitados los pongo aquí. ¿Qué dijimos cuando llegamos? Pero aquí, mira, van a salir la Briandis. Briandis. Briandis, porque no se acuerda de mi nombre. Ah, la que a ver, la que. Breida. Breida, ya, yo, pero era broma, amigos. No, ya, en serio. Bueno, ya, dame el shot. ¡Ah! Oye, y este, Jerry de Mar el 28. Jerry de Mar el domingo 28, chicos. Ahí en el Palenque, los esperamos. También. Ay, del sí me sé todas. Fíjate ver, que yo no. A ver, cántanos una. En este momento no. ¡Ah! ¡Ah! Pues, es que ando bien mal, las chamacas. Y voy a ponerme a llorar. No, pero para, ah, decir, no, también ya, sí, para decirle a la gente que los esperamos también el 28 ahí en el Palenque del Pex. Igual ya saben que va a ser un evento, pues un homenaje a Jerry Mara. Va a haber muchos artistas confirmados y me han dicho que vienen varias sorpresas. Así que vayan. Y aquí ya regalamos boletos, ¿verdad? Así es, ya regalamos 11 boletos para este evento del 28 de noviembre. Igual yo creo que van a poder regalar más. Al rato ahí lo platicamos con el productor. Pero vayan a este evento que va a estar muy bonito. La verdad va a estar muy bonito. Y lo van a grabar para la televisión. Entonces, pues, para que salga también. Ay, qué padre. Y va a estar los de qué desastre ahí. Los esperamos. Ay, sí. Pues ahí está, con las celebridades de qué desastre. Ah, aquí están apareciendo los nombres de las personas que van a estar ahí presentes en el homenaje. Mara, que somos tres, que Gerardo Basúa. Hey, sí, Gustavo Cota de los Tiranos. Sí, señor. Ahí está. Carmen Jara. Raúl Sandoval. Karina Catalán. Hasta la broma. Era un chiste, güey. Fuera la ley. Sí, se rieron, ¿vieron? Es que no entendí. ¿Qué más? Continuamos con el programa. Ya, a ver. No, más, chicos, pero saben que también lo que me parece muy bonito de este evento, además de que es un homenaje a un gran artista aquí de la ciudad, que en paz descanse. También es un evento en beneficio de la Casa de Ancianos Carlos Canseco del DIF municipal. Ah, así bonito, que ¿sí? Chicos que nos están, sí, muy bonito, ¿ah? Muy chulo. Chicos, para que vayan al evento y se la pasen bonito, y qué mejor que escuchar a talentos también de aquí de Mexicali y apoyar y salir en la tele y conocer a qué desastre. O sea, a partir de las 3 de la tarde va a estar abierto ya el Palenque para que vayan. Igual va a haber comida, va a haber gran variedad de para comer y tomar ahí toda la cerveza, no sé qué van a dar. Pero pues los esperamos este 27 con marca registrada y el 28 con el homenaje a Jerry Mara. Ustedes van a estar presentes también ahí. Oh.
para que vayan y conozcan. Ándale, vas a ir jugando allá. A ver, más comentarios. Ya me voy a llevar la botella. Beso recibido. Beso recibido. Ay, muchas gracias. Le mandas tu beso y lo recibió. Los shots ya le están haciendo efecto. ¿A quién? ¿A quién? Yo no sé de qué está hablando. A ver, Edili, tú que vernos de allá de cerca, yo no veo nada. No, la de lentes. Ay, es mi primo. Pues Monterrey, tacanico. Sí, son de Monterrey. De Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Sí, saludos a mi primo gordito. Yo le digo gordito, siempre le digo gordito. Entonces, saludos al gordito. Un saludo al gordito que nos está mirando esta noche. Muchas gracias por estar aquí, chicos. ¿Quién más? Tomás, quítame el antojo de mirar cómo te trajo Dios. Es una canción, supongo. Los tiranos, ¿no? Yo también. ¿No es lo que seguía de tu canción? No, no sé. No, pues, tal vez le dicen al productor, quién sabe. ¿Qué dice? ¡Algo ¿qué decía ahí de Breda? Está borracha. La porra te saluda. Ya no quiere soltar la botella a la Breda. Tía, esto lo saqué usted, tía. Amá, es agua. Juguito de manzana. Juguito de manzana. Juguito de manzana, hombre. ¿Para qué le echan colorante café al agua? Para que se vea para pantallar ahí. Para que crean que es alcohol, pero no es alcohol. Sí. Sí, no, no, o sea... Imagínate, programa tras programa, sí, poder bien pedos a los invitados, ¿no? O sea, no. Sí cuesta, amigos, así que apóyenos y patrocínenos. ¿Alguna otra pregunta? No, de hecho ya aquí se termina el programa. Se acabó, ¿no? ¿Qué preguntas? A ver, Arely, tú cuéntanos. Pregúntales algo a nuestros invitados de esta noche. Invitadazos de lujo. Okay. Nadie va a hablar hasta que ya hable. Para exposición, ¿no? Nosotros somos del equipo 3. Es que tengo que pensar bien lo que voy a decir. Porque no, me tú quiero... dale, si no a pasa ver. Hambre. No nos agüitamos nosotros. Ajá. Yo sí. ¿Son amigos, son pareja? Ay, a veces. De hecho, vamos a poner los teléfonos aquí de Breida y de Carlos. ¿Qué? Los teléfonos. Teléfonos. Ya no tomé shots, me están diciendo. ¿Por qué? Soy tu prima, güey. Y tú diciendo que es tu tía. No, pero. Ay, me estás como tía. Vini Martini, eres. Tiene. ¡Ah, un saludo! ¿Qué pasó? Contesta. Tienes que contestar y en altavoz. El Arturo, ey, no sé de Monterrey, dile que. El primo. Que no se pasen, dile que. Chicos, tranquilos. Está haciendo un desastre. Así somos norteños, pero tampoco. Hay niveles. No somos sí, de Monterrey. Norteños, no, todavía no. En diciembre. No, chicos, tranquilos ya. Y continuamos con la entrevista tan seria que llevamos toda esta transmisión, esta maravillosa noche. Vamos a comenzar con la entrevista seria, por favor, chicos. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Daisy Acevedo. Bienvenidos al que al Night Club. No, chicos, a ver, cuéntenos. Entonces, ustedes están ahorita cubriendo eventos aquí en la ciudad. Ya nos ofrecíamos, ¿verdad? Ya casi no vamos, la neta, ya casi no hemos ido a los eventos. Ayer teníamos que ir al Tenorio Cómico, ¿verdad? Al Tenorio Cómico. De hecho, casi a todos, casi los eventos que llegan, nos invitan o quieren que nos unamos a lo que es la publicidad del evento. Pero también por cuestiones también laborales de ella y que no se puede andar exponiendo mucho con la gente porque ella tiene sus pacientes y también todo eso. Entonces, si estamos como que, ¿te gustan? Sí, ya, pues vamos. Y si es así como que no me gusta o nomás por ir al chisme. Porque realmente no podemos. ¿También? Ajá, a veces no podemos. Pero sí, ahorita nos hemos perdido de muchos eventos, pero por cuestiones laborales o pues ya casi no nos da como por salir. Así como el Salas que está ahí en todos lados. Hasta los del centro quiere ir el Salas. Está bien, Salas. Hey, de hecho... hicimos un grupo y agregamos aquí a su productor. Entonces, su productor se ha movido muy bien. Luego les digo cómo, de que ha tenido boletos y ha tenido de todo. Pero qué bueno. No, sí. Como,
Qué raro se puso, rodillero. Sí, sí, mira, y como que está así de la. Ay. No, no, pero está bien que estén así, pues, de evento y evento y evento y evento. Así los mismos empresarios, los mismos de los eventos, los ubican y cuando viene un evento, oye, te doy tantos boletos o te doy una foto con el artista, así que. Así sígale. Y pues nosotros también, los eventos que estemos, pues los invitamos. Ah, muchas gracias. Ay, qué buena noticia. Sí, no, no, muchas nada. Gracias. Sí, chicos, que, o sea, han vuelto más selectivos con el pasar del tiempo por obvias razones, ¿no? Por tu trabajo. Sí, pues, claro, y... antes, ¿no? Pues ya. Ahora sí que las casas y pagar y gasolina y ir de gratis, pues como que no. Sí, ya. Entonces sí estamos así como que, si viene Julián Álvarez, no, pues no, que vamos. Ahí sí. No, sí, no, ahí no me pregunta. No me pregunta, oigan. O si viene así cualquier cosa, pues sí nos ponemos así como que, ¿vamos o no vamos? ¿O metemos la página o no la metemos? No, pues no, ya, no la metemos. Así que, pues ahí estamos, así es como que seleccionando más y pues también nosotros cuidándonos más en ese aspecto, pues para no perder esas cuestiones laborales. ¿Pero ustedes piensan aumentar eso, como quizá ahorita por trabajo? ¿Qué? ¿Qué pasó? No voy a preguntar nada para... para que no me mires. No, no, no la mires. Mira, no la mires y ya está. No, pones. Ya, déjala. Ya, hablar. Ya, déjala. Ah. Ya, ya, ya agarro el celular. No, ya, ya renuncio aquí. Lo trae apuntada. Me mandan mi liquidación por. Ah, levantándose en la manga. El pantalón. Me voy a preguntar. Tú también cállate. Ya, ya, que. Tú también cállate. Dinos, pregúntalo. Dinos. No, pues ya preguntar si ustedes piensan seguir siendo un poco más selectivos o quieren empezar a ir más a los eventos. Pues que. Les va a tocar, la verdad, les va a tocar, que ahorita es lo nuevo, ¿no? Y ahorita, ¿dónde? Quieren andar en todos lados, bueno, me imagino, ¿no? Me imagino que quieren andar así, que viene tarde, y vamos, que... Pero llega un momento en que... Y de gratis, la neta, como que no, a ver si te pagan, y sí, ya está. Ojalá les toque a ustedes también, que les... Esa es que, por mostrar el flyer, les damos tanto y les damos tanto. Pero si llega un momento como nosotros de que, ¿quién viene? No, pues tal, ya lo vimos. O algo así, pues. Ya lo conozco. O ya si nos dan boletos, pues sí los regalamos, pero ya no es tanto como que vamos a ir y vamos a tomar cuartos y ya es como que ya. Ahora sí que el que le interese más a ellos, porque pues a mí sí me vale un poquito más. Pero sí le digo, Leo Méndez, si estás viendo esto, no es cierto. Ya lo van a conocer, ya lo conocen. Pero no, pues que la neta, ni modo que yo, que no. Sí, como va. Sí, aquí llegamos y decimos las cosas como son, sin tabú, sin mentiras, así, de mente muy abierta. Así que gracias por contarnos eso. Ah, no, ojalá les toque, ojalá les toque todo eso. Sí, muchas gracias. Sí, tengo una pregunta. ¡Halo! Mande. Lo que pasa es que también por ahí escuché que Adal Ramones tuvo algo que ver con la carrera de Botargas. Ah, sí, lo grabamos. De hecho, de eso, es lo que les digo, pues, es que estando en eventos y en eventos, pues, conoces gente y esa gente te invita, oye, tal persona, quieres una foto, quieres algo poner. Y a mí me tenían, no me decían directamente, pero yo escuchaba que, la carrera de Botargas, que una copia de otro rollo. Y sí, la neta, es una copia de ese programa. Les dije, honestidad y mente abierta. No, ¿sí? No, pues que... Que roba memes, que no robe programas. Que... Pero, y dije, bueno, pues voy a ir con él y lo voy a hacer bien. Y le expliqué cómo estaba ahí el rollo de la carrera, sabes que ese beneficio y todo eso. Y me dijo, hay que grabar algo. Y fue algo rápido, pero él lo hizo, pues entonces, a la jopa todo les vale, ¿no? Pero o nosotros que somos los que tiramos ahí la idea, pues qué chilo, ¿no? Que alguien que. No, que sí, ¿verdad? Hasta él me dijo, qué buena onda. ¡Ay! Sí. ¡Gritaron! ¡Ahí vamos, señora! ¡Que mueva el carro! Dice. ¡Muevan el carro! Pero sí, eso sí estuvo bien chilo en cuestiones de... Continuemos. Es plática, es plática entre ella y... Ustedes ahí tómense. Yo sigo en la entrevista. A ver, diga la entrevista, pues. No, pues, ¿qué es Alas? Producción. Detengan a esa mujer. Pues que yo estoy acá contestándole y estás. Y le digo, es que estoy contestando a la pregunta que hizo ella. Sí, no, mira, pues sí, qué buen invitado, sí. Respondiendo a nuestras preguntas. Muchas gracias. Perdón. Y eso fue lo que pasó. Sí, y tenemos una foto con
con ¿Y hace cuánto tiempo salió, pasó eso de Adal Ramones? Hace dos años. Todo sucedió antes de pandemia y pues grabamos con él y no, así hemos tenido la suerte de que sigamos a un evento y está el artista y me da un saludo a la página. Y nos ha tocado como Juanes, los Tigres del Norte, ¿qué otros patos hemos tenido? Los de Nanitos Verdes, los de Campanes, Matute, ¿qué más? Han sido varios, la neta, que subimos el video. Y los del Schwarzenegger. El Chaparro Schwarzenegger lo grabamos. El Piojo Herrera, el del fútbol, también grabó un saludo. Y así, cuando estamos en los eventos, aprovechamos ese pequeño momento de decirle, un saludo a la página, y ya, pues ahí los grabamos, los subimos, y pues la misma gente también mira que estamos ahí involucrados en el medio. ¿Qué pasó? ¿Quieres un show? ¿Quieren show? Hace rato le vamos a dar uno y nada. Sí. Está checando. Ya quiere que nos vayamos. Bueno, pues voy a una pregunta y vamos a la dinámica, porque ya producción se trae así. No, que a mí me dijo, no, que dure lo que tenga que durar y que no sé qué. Sí, aquí nos vamos 3 horas. Ni en el 66. ¡Ay, qué gacho! Hasta que se acabe la botella. ¿Cómo es su nombre, compa? ¿Cómo no, hombre? No le saque, compa. No le saque, compa. Chicos, fíjense que, ay, no sé, me hace como... O sea, me hace muy lindo cómo comenzaron como un proyecto que tenían 70 seguidores y cómo era un proyecto con una idea, con una visión de, como decías ahorita, de ir a grabar a antros, como conocer a la raza aquí en Mexicali y de en qué momento se dio un gran salto hasta 200,000+. O sea, ya miles de personas miraban su página, ya tenían un alcance gigantesco en el país, me imagino también fuera del país, ¿verdad? Hasta a mí me roban memes, ¿eh? Así que no soy tanto yo, que yo lo hago y le ponen ahí su logo encima del mío, güey. Otras páginas, güey, otros estados sí, y todo está eso. Padre porque... No, pero pues parte de, güey, es parte de. Ándale, güey, es el karma. Sí, ¿no? Pues, sí. No pasa nada, así es esto. Mira, ya les va a tocar. No. Ya les va a tocar. Que no va a tener así como que en el programa que subimos. Ay, vas a mirar un meme y ahí le van a poner su logo o algo así. Van a ver. No, no roben memes. Ajá, fíjate que no. Puro naco sube memes. De hecho, nosotros somos los memes. Memes andantes. Ya sacaron un meme de aquí. Somos los memes andantes, sí. Entonces, chicos, ¿cómo llegaron a miles de personas? ¿Ustedes alguna vez dimensionaron esa que iban a crecer así tanto y que iban a conocer artistas que tienen una trayectoria de muchísimos años en el medio? ¿Llegaron a pensar que iban a tener ese alcance tan grande? No, yo no. No, de hecho, a mí me da vergüenza decir que era mi página. Mi logro más chilo era 5,000. Era mi, la madre, ya son un montón de gente. Y te digo que subí ese video de esa fábrica y como en un mes, bueno, en cierto tiempo, llegué a 10,000. Entonces me quedé así como que, la madre. Y mis compas que me conocen, que desde que la hice de cero, yo les dije como a 2 o 3, güey, esta página, no mames, güey, pierde de tiempo y todo eso. Y yo no, pues seguía subiendo cosas. Y hasta el último, como a los 10,000, ya les dije, güey, ya tengo 10. Y ya se quedan así como que, hasta ahí vas a llegar y todo eso. Y así, la neta, nunca jamás pensé llegar. A los 70 que yo tenía, eran 70,000 y entró ella y le llegamos a 100. Le cambié la página y le cambié su vida. Llegamos a 100. Así somos las mujeres, triunfando como siempre. ¿Claro? ¿Te acuerdas cuando llegamos a 100? Sí, me acuerdo. ¡Guau! Wow. Qué chido, ¿no? La neta está chida. Sí, nosotros con 1,000 andamos. También. Está chido. Y así, pues la verdad, ya de ahí. La misma gente como que te va compartiendo y otra gente se va dando cuenta de la página o las transmisiones en vivo. A YouTube. Es lo que le digo, ya pues, lo más difícil es monetizar, güey. Ya lo tenemos y no, que no tengo esto y ya empieza. Y no hemos grabado nada, güey. De hecho, yo creo que esa entrevista la hemos subido al ¡Saludos para YouTube! Pero vamos a tachar aquí donde dice que desastre la historia. Cuando dice que desastre. Nay Mexicali, le van a encima. Sí, sí. Bueno, oye, pues hay que hacerlo de nosotros también. Así. Ándale, así, güey, así. No, pero. No es cierto, sí tenemos esa grabación. No es una tela verde esto. No. Aquí entramos al espacio. Sí, de hecho mandamos traer esta pantalla. Sí. Y te corta la mano. Ni TV Azteca tiene esta madre. Esta tecnología, qué boles. Y las televisoras gigantescas del país. Sí. Chicos, ahora sí viene lo bueno de la noche. Porque producción ya nos está cargando. Ok. Chicos, esta noche les traigo preparada una dinámica. O sea, si no fue suficiente de cómo cotorreamos y platicamos, pues ahí viene lo bueno, ahora sí.
Tengo preparadas unas preguntitas para ustedes. Para ustedes. Ah, qué chingón. Es que no, le voy a decir la verdad. Una vez que fui a San Felipe, güey, con toda mi familia, y si me está viendo el de los toques, ojalá te mueras y te den toques. No, güey, la neta, güey, por ese vato de los toques. Es más, etiquételo. Alguien que sea San Felipe, póngale ahí, güey, te están diciendo de los toques. Fui con mi familia, güey. Está castrado. Fui con mi familia, ¿no? Y tú sabes que llega ahí un vato ahí, que toques. Y va de menos a más. Y sí, me mira, tocó ahí a está. Mí. Y me tocó a mí, me lo puso en el 8. Y ah, así, sí, güey, me traumó, güey. Por eso ojalá que te toque cuando estés muerto. Antes de morir. Que te, ajá, ¿y este que pinche chivo, güey? ¿Qué chingues? Ya me voy a la vez. El productor. No, no tenemos equipo. Ya. Ojalá te estamos entierren carecitos ahí de equipo. Sí, bueno, abajo hay un poste de la CFE, ojalá te entierren. Sí. Sí. Ya, chicos, ya me sabía. Es bueno. Ya sabes que no debes de llegar hasta el 8. Ok, hasta el 7. Hasta el 7. 7 y medio. Está bien. Uno anda llorando a la vez. Mira, ya sacó aquí, ya se desahogó su trauma. Sí. Bueno, ustedes deciden. Ustedes aquí en Team Pack. De hecho. ¿De qué? Un toque. Hay que darle un toque juntos. El toque de bienvenida. Ah, de bienvenida después de 3 horas de que están aquí, ¿no? Carlos, toque los dos. No, yo, Chon. Toque los dos. Va a estar despacito. Ella no es tan violenta. No, es más, no, ella no es tan violenta. A mí me. Dame pepe. Yo sola, ¿no? ¿Qué crees que soy violento? ¿Qué? A ver, ¿por qué dices eso? ¿Por qué? A ver. Chicos, ok. ¿Qué es la dinámica? Ok, la dinámica son unas preguntas. Por si no sabían, ¿de chicos, la página, de qué desastre? No. Son pareja. Esos chicos son pareja y se aman demasiado. Tienen muchos años de relación. ¿Cuánto tiempo tienen? A ver, cuéntenos. Bueno, mejor lo dejemos para la dinámica. ¿Ya quieres que llueva ahorita? Vale, sí, para las preguntas. Son preguntas, son pareja, ambos, Carlos y Preida. No, hombre. Ya toques para los dos. Es que es tanto el amor que sentimos el uno por el otro. Que no cuentan el tiempo. Que no nos importa en realidad los días, las horas, los minutos. Yo siempre digo la misma mentira. Digo, hola. Aquí lo que importa es que estemos juntos. Sí, claro, el amor y la unión, la confianza, sí, la fidelidad. Y los, sí, toques, la adversidad juntos. Yo siempre hemos tomado, hay que vivir algo nuevo, Carlos. Una nueva experiencia. Vívelo tú, yo lo viví, esa va. Mira, no llegamos a tanto, no se sienten tanto. Es lo que es el miedo. Mira, sí se sienten, pero no como el señor de San Felipe. Tal vez es por la arena, ¿no? De San Felipe y el mar. Que por y le dije, fíjate, yo le dije, cuando me invitaste, le dije a la Breida, vas a ver que nos van a dar toques. Y le voy a decir al Salas que si da toque no va a ir. Y ella, ay, cómo te agüitas. Y no te dije nada, güey, mira. Yo le dije que cómo se agüitaba, se le agüita. Mira, les voy a dar despacito. Ok. Despacito para que superes tu miedo, tu trauma. Sí puedes. Es que aquí en Qué Desastre ayudamos a rehabilitar a la gente que necesita ayuda psicológica, psiquiátrica y de alcoholismo. Para que lo puedas perdonar ya. Para que puedas perdonar tu pasado. Tienes que hablarle bonito al señor de los... Sí. Que se muera. Un saludo para el señor de los toques de San Felipe. Señor de los toques. Entonces, les platico la dinámica rápidamente para que se vayan poniendo en contexto y se preparen, chicos. Porque las preguntas están fáciles. Si se conocen y se aman. Yo creo que no sabemos cuánto llevamos. Oye, que si se conocen y se aman, van a saber qué responder. La cuestión no es así. Amamos. No. Y valió. No. Va a terminar bien borracha tú ya. Y él lleno de toques. Sí, viene electrocut con un paro cardíaco. Es que se ponía, no se ama, nada, pues no le voy a hacer preguntas. Ah, tenías que decir que no hacían esas preguntas. Ah, ok. No les voy a decir preguntas. Ya lo voy a ver. No le vamos a dar toques. Mira, no vamos a hacer sentir mal al invitado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no me quiero empedar y mañana trabajo, hijo. Yo también. Yo me voy a sacrificar por ti y yo voy a perder. Ok, chicos, la cosa está así. Son preguntas de pareja, sencillas, que se conocen, tienen mucho tiempo, entonces van a saber la respuesta. Dale. En caso de que no sepa la respuesta, va a ser shot para Carlos. ¿Y quieres shot también? No, voy a agarrar. Aquí tenemos algo que decimos, los chockets. ¡Ay! ¿Qué no eres? ¿Que tú no eres tú? Que yo no soy... La madre.
Se está güera al baño, casi sentí que me había cagado. Dale, dale, dale. Dale, pues dale, dale. Ok. Dale. Okay. ¡Ah! Esto es algo único. En 3, 2, 1. Ir al caballito, ir al del amor, ir al... ya, ya. Y yo mirándolo, mirándolo. Ah, bueno, dale. Ah. Ok, hice mi tarea, chicos, me voy a hacer libretita y todo, ¿ok? Ok, ¿lo va a hacer para los dos o nomás para ella? Sí, una y una. ¿Quién quiere empezar? Yo. Ok. Voy a... ¡Ah! ¡Ay, es verdad! Se me pasó, se me pasó. Pero ok, la pregunta... Ok, le voy a hacer la primera pregunta a Carlos y yo voy a contar hasta tres. Y cuando yo diga tres, ustedes tienen que contestar al mismo tiempo. Y si la respuesta no es la misma, castigo para Carlos. Y cuando te toque a ti, Breida. No, 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 no. Cuando si te toque así, a ti. El pinche y toques, al mismo tiempo. Los toques, no te lo parpadeo. Ok, cuando te toque a ti, Breida, y al mismo tiempo contestan algo distinto, los toques o el shot es para ti. Ok. Okay. Dale, 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 dale. Tu sueño hecho realidad, amigos. Gracias a qué desastre. Qué desastre cumpliendo sueños. Dale, dale, dale. Ahí va. Pregunta. Ahí va. Vamos, Carlos. Por tres puntos, dinos. ¿Cuál es el color favorito de Breida? No, conté. Tres, dos. ¡Uno! Rosa. Rosa. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Válida, 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 válida. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Se prepararon para esa pregunta. Ah, ok, está bien, está bien. Dale, dale, dale. Ok. Breida, ¿cuál es la comida favorita de Carlos? Tres, dos, uno. Pozole. Está sudando, sí, sí, sí. Vamos, Carlos. Dale gas. ¿Breida tiene alguna alergia? Tres, dos, uno. ¿A la tierra? No. ¿Al polvo? ¡Ay, polvo, mi madre! ¡Voy a leer algo! Pero a veces dices, traigo alergia, traigo alergia. ¡Ay, Ale! ¿Te confundiste de morra, papá? A mí me lleva a salir algo. A mí me lleva a salir. Seguro lo soñó anoche. Me lleva a salir algo, voy a ser alérgica. Doble, doble. Ok, Breida. Dímelo. Es que acercar. Carlos, ¿tiene otro nombre? 3, 2, 1. Ernesto. Pero eso está muy fácil, güey. Ah, está bien, pues porque me tocó. Es que tienes 10, 5 dedos. Así, güey, no mames, está bien fácil, güey. Pues si tienes 6 en el pie. está bien fácil. Esa no, hey, esa no cuenta. Importa, esa no cuenta. Ay, sí cuenta. Sí. Esa no cuenta. Chicos, sí pude haber dicho. ¿Sí? Joaquín. Jonathan. Ok, para esta pregunta quiero que cierren los ojos. Ok. Carlos, ¿cuál es el color de ojos de Breida? 3, 2, 1. Café. Verde. Estaba chota. Ah, ya sé. Esta la puse sencilla. Ah, está bien. Se puede pupilar. Pues es que le ve los ojos todo el tiempo. Ok, chicos. Ok, Breida, ¿cuál es el postre favorito de Carlos? 3, 2, 1. Chocoflan. ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Muy bien, muy bien, hecho, muy bien. Carlos, ¿Breida quiere tener hijos? 3, 2, 1. Sí. No. ¡Ah! ¡La cara de Castro!
Ok. Aprende bien chilo. Aquí enterándome todo. Aunque no sé si conmigo. Oh. Yo tampoco. Esas son otras historias. A ver, Breida. ¿Quieres tener hijos con Carla? No, Breida. ¿Cuál es el equipo favorito de Carlos? 3, 2, 1. La Chivas. ¡Ah! ¿Ustedes son pareja? Chivas hermanos. A ver, ¿qué ya se dice que no traiga la tarea? A ver. Déjame terminar mi lista y ahí va. Ok, ok. A ver, Carlos. Dímelo. Grupo favorito de Breida. 3, 2, 1. Firme. ¡Ah! Breida, mejores amigos de Carlos. 3, 2, 1. La Titi. El perro. El productor. El Salas. Para amigos, es que en realidad no tiene amigos. En realidad sus amigos. Es un antisocial. Sí, neta. Es el Salas. Y Sharon de Playa la Cachería. No, hay Sharon de no sé dónde trabaja ahora. Ferrería, no sé qué. Ajá. Mira, Dios a detalles, muy bien. Sí, pero pues ya. ¿Ya? Simón. Yo creo. Llegó el ratoncito todavía. Simón. Ah, es que. Tu fiesta fue el Shrek. Ay, qué peso. Por eso él andaba con una acá y ella se fue ratoncito. Y no me invitaron. Pues. No, pero no se hablaba. ¿Sí está invitada? Ya, sí está invitada. Dale. Vamos, chicos. Carlos. ¿Qué quería ser Breida cuando era niña? 3, 2, 1. Enfermera. Ah, muy bien. Ok. Breida. Prostituta. Te bolera. Oh, no. Chale. Ya voy. Me vas a cubrir. Breida. ¿Cuál es el aroma que más le gusta a Carlos? ¿En mí? 3. ¿O en él? O sea, en general. Ok. En general. Bueno, de ustedes, que sepan. ¿De ti o de él? No sé. ¿Es que siempre huele a patas? Siempre huele a patas. ¿Qué diga? ¡Ay, qué rico! Es que siempre huele. Oh, ¿sabes qué? Hay que cambiarla. ¿Cuál es tu perfume? Es que siempre huele a patas. ¿Cuál es tu perfume? A ver. Cuando huele a tierra mojada, sí. Hay mucha gente que le gusta. Ah, ok. O a gasolina. Ok, a ver. Ah, bueno. ¿Que me gusta a mí o que le gusta a ella? ¿Qué te gusta a ti? A mí, yo le pregunté a ella, ¿cuál te gusta a ti? Ajá. Ok. 3, 2, 1. A Tiner. Bueno, mira, se la damos por buenas. Porque siempre agarro el Tiner así. Con una rata, dicen. Producción, se la pasas, por favor, para que no vean los invitados. A la Ari, por favor. Está muy calmadita, Sí, está muy calmadita. Elegante, más pila. Sí, ya le cambié de página, ahí lo que sigue. ¿Quién sigue? Sigue para, ajá, para ti va. Ok, tienes que decir entonces tres cualidades de... ¡A la madre, qué buena pregunta! ¿Viste su tarea, Daisy? Tres cualidades de Carlos. Y yo sigo. Pero es que, pero eso está bien difícil decir lo mismo los tres, ¿no? Bueno, di una. Una. Ah, bueno, sí es verdad, porque a lo mejor tú piensas una pues y sí, pensado pues está otra. Muy difícil. Mejor otra que sea así como de más tranquilita. Bueno, vamos a contar tres y que ella diga tres en ¿Qué habla mi papá? Rápido. Ah, me está marcando mi papá. Ah, un corte comercial. Ah, bueno. Te estoy escuchando, sí, que estás tomando. Pero tienes que poner altavoz. Te estoy viendo que estoy tomando. Si quieres. Oye, pero no presentas acá. Ahorita le marco. Okay. No presentas así como que los eventos, algo así, un reportaje, ¿vale? Preguntas. Areli. Sí, pero pues también se llaman ustedes responder. Ah, sí. Bueno, vamos a cambiarle aquí la dinámica porque es verdad, es algo difícil que los dos digan lo mismo a tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues di en 5 segundos, di tres cualidades de Carlos. Yo te las cuento. 1, 2, 3. ¿Tantas? 5, 4. Lo hace bien rico. Es responsable. No. Ay, ya cae él bien orgulloso. ¿Por qué te pusiste roja? No, pues. Ay, chamacas. 5. Es responsable, 4, es amoroso. 3, y 2, es. 1. Y es.
Y es el amor de mi vida. ¡Cero! Pero bueno, locas, qué difícil, me ponen tensa. Bueno, una más fácil, una a ver, fácil. Sí, sí, dense. Ah, sigue Carlos, sigue Carlos. Sí. ¿En qué hicieron pareja su fecha? ¿En qué fecha? Okay. Está sencilla. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿La de...? Pues, ¿a Carlito? ¿Cuál? ¿De novios? ¿De novios o ya de comprometidos? No sabía que estaban comprometidos. Ah, de comprometidos, sí. De comprometidos. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Sí, creo que sí. ¡Creo! ¿Cuándo era Julián? A ver, ahora sí. Ok. ¡Tres, dos, uno! ¿Qué? 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 El 20. Pues me puede tocar por no, uno, ¿no? 3, 2, 1. ¿No te acuerdas? Yo digo que el 22. ¿De qué? ¿De octubre? ¿De qué año? ¿Ahí es pues, para los dos? ¿O es para menos? El 22 de octubre de. ¿Cuándo fue? ¿Antes de pandemia? ¿Qué año? Fue el 20 de octubre del 2019. Y shot. Dale shot. Menos, sí, ahorita menos. Hasta el 11 la vas a ver. Ni tiene 11. No. Bueno, una más sencilla. A ver, a ver. Mira, aquí tenemos una conexión. Métele el dedo a la conexión. Una de la chila. A ver, ¿qué pasó? Una sencilla, ahora sí. De las prohibidas, de las prohibidas. Ah, ¿dónde se conocieron? Ok. 3, 2, 1. En el canal 66. ¿No? 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 ¿En casa? ¿En casa? ¡Chao! ¿En casa? Ahora sí, toques, maldita la boca. Toques la boca. No, quiero. Tengo muchos indirectos. No, Carlos. Mira ya, muchas indirectas. Es el chiste. No, despacito. No, tú gritas. Mucho, tú gritas hasta Arby, dónde. Ahí no duele. Me vas a tocar, Evar, toques a mí. No, no, mejor no. Me da miedo, no, espérate. Me da miedo, chamaco. Nunca he tenido toques en mi vida. Mira, despacito. Ya la siguiente vida distraída. Como re. Agarro los dedos porque es peor si no los agarras bien. No, mejor no me llama cochón. ¿Sí? ¿Chop? Chop, pues, chop. A ver, sí, mira. No, 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 dale la mano. Para que no me lo. Ah, dale como siempre hacemos. Ándale, agárralo, agárralo. Mira, mira, mira. Está bien fuerte esa madre. Quiero uno de esos, Qué miedo. Llegó hasta el 2. Llegaste al 2. ¿Sabes que nos han dado hasta el 9? Hasta el máximo nos han dado a nosotras, ¿eh? Neta, güey. Llega un punto en el que ya ni siquiera puedes abrir las manos, estás así. Ya. Ajá, te como ojalá que te acuerdas de para mí, adentro. Sí, está feo. Next. Para la próxima shot, pero ya la experiencia ahí ya te va a quedar. Ya puedes decir, ay, yo fui el que desastre. Ándale, sí. Ándale. Okay. Esta sí va a ser un poquito más difícil. Ay, ay, ay. Sigo yo. Sigo yo. Sí, pues es que. Cosas en común que tengan ustedes, a lo mejor dos cosas que tengan en común que ustedes. Pero esa. Pero te la dejamos a ti, ¿no? Te la dejamos a ti solito y con 5 segundos. En 5 segundos, di cuántas cualidades. Dijo, ¿o cómo? Dijo dos. Ok. Okay, sencilla, voy a hacerlo más okay. Cinco. Cuatro. Ah, ok. 1, 2, 3. 5, 4. Mientras yo cuento, tú dices. 5, 4, 3. es que hay chisme, amigos, aquí no, con los vecinos. Sí, sí. Muy es que no sé. ¿Qué cualidades? ¿Algo de los dos? No, ajá. Nos gusta, nos gusta mucho la música. Y 5, 4. Ah, muy bien. Hey. Muy bien. Sí, teníamos que mover un carro. Una disculpa, ahí en casita. Sí. Siguiente. Ok. Esa está más fácil ahora sí. A ver. ¿Qué? ¿Cuál es su nieve favorita? ¿Su nieve favorita? Sí. Ok. 3, 2, 1. No. Tú vas a decirle a de Carlos. Ajá. ¿Pila? 3, 2, 1. No, el napolitano.
Y hasta tú tienes dudas si te haces el favorito. Ah, mi favorito. Y sí, no. Es mi favorito. No, chao. ¿En qué es la alarma del carro? Ay, es que... Ya. Disculpa, qué bueno que no se escucha. Espero que no se escuche la alarma del carro de Arely. Tuvimos un imprevisto, amigos, en casita. Pero seguimos en la transmisión. Dale. Ahora sí, una más sencilla. Ella. Ella. Ah, no, sí, una más sencilla. Ok. ¿De qué número calza ella? Sí. Ok. American 3. No sé, ¿qué es más fácil? Tú dinos. Europea. Según yo, del 3. 3. 2, 1. Del 1, del punto 5. Del 9. Le arrastro la espalda. Aquí. No, del 3. Pues que también depende, ¿no? Depende de las uñas. Y depende de las uñas. Depende. Si estamos hablando del 3. Si entra y aguanto, sí. Ok, está bien. Mira, se va a entrar así. Se le habíamos pasado. Está bien. Es honesto, está bien. Me gusta esa actitud. Vamos. ¿Hay algo más? Sí, parece. Sonó como eso de las sonoras santaneras. ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! Vamos, Arely, continuemos. Está más sencillo, ahora sí está. A ver, cada vez más difícil, ¿no? Película favorita de él. Ok. 3, 2, 1. Los voy a poner en borracho. No sabes, mira. Ya. Pasaron como 10 segundos. Es el mismo tiempo. No, está bien. Un choquets. Hombre en llamas. Está loca. ¿Cuál es? El Cherek. Tuvo pieza temática el Cherek. Mira, y tú se la hiciste, Breida, del Cherek. El lobo del West Street. Ah, sí, está padre. Híjole. Toda tiesa al rato, la verdad. Ay, no. ¿Quieren otra más sencilla? Pues ya no sé si está bien sencilla, la neta. Ya la última. Uy, se puso chinita. La última mía y la última tuya. Se puso chinita. Ya la última. Una y una, ¿ok? Sí, una y una. Ok, una para Carlos. Ok. Ponte la más difícil, Arely. ¿Qué amigo de tu pareja te cae mejor? 3, 2, 1. ¿Amigo o amigo? ¿Amiga? Ajá. 3, 2, 1. ¿Qué me cae mejor a mí? Ajá, a ti. 3, 2. ¿La Karen? ¿Sí? Okay. ya puedes respirar, ya no te vamos a dar ni chon ni toque sobre. A ver, la última para Mike. Ok, ¿algún lugar que él quisiera conocer? ¿Algún lugar del mundo? Sí. 3, 2, 1. Colombia. ¡Ah! ¡Muy bien! Terminaron muy bien. El puntaje es que son 52% compatibles. Ah. Ah. Algo. Más del promedio, ¿no? De la mitad. O sea, sí. Yo digo que sí, se pueden casar ya. Nos invitan. Sí, va, claro. Cubrimos el evento. Ay, me compré de acá. En vivo y todo. Qué chido tu cotorreo. Me encanta. Te voy a llevar tequila. Una botella de tequila. Ah, haberlo dicho antes. Así que me la cosa. Ay, no. Está buena. Ay, no. Está buena. Y la neta sí se la rifaron. ¿Cómo se sienten después de tanto show? Bien, Carlos, yo quiero que des un toque conmigo. Se siente despacito, ¿verdad? Sí, se siente bien despacito. Sí. Poquito. Sí. Sí, va. Todos. Todo el programa. Y los invitados. De mota, si quieren. Un toque de eso, sí. La neta sí le entra. No, gracias por invitarnos. ¿Ya se acabó?
¿Ya se acabó? Pues yo voy a decir gracias por invitarnos. Si quieres, gracias por invitarnos, por tomarnos en cuenta. No, chicos. Pues ahí estamos, en lo que nos podemos ayudar también. Si estamos ahí colaborando en un evento, pues ya saben que tiene las puertas abiertas. Y pues gracias por la invitación. ¿Qué quieres decir? Ay, qué gracioso. No, que son bien chidos, morros, que le hacen nombre, digo, devoción a su nombre. Nombre del programa. Honor al honor al hombre. Honor al qué desastre. Honor a quien honor merece. Sí, sigan así con. Ay, ¡oh! ¿Me vas a dejar hablar? ¿De quién se tomó la chat? Yo Ah, ok. Que participen ellos dos y nosotros lo ayudamos, ¿sale? A ver, ¿qué pedo? Tenemos una dinámica, la estrenamos hace poquito, la semana pasada. Ajá. Consiste en que cubrimos los ojos de cualquiera de ustedes dos y el otro, o si escogen a su pareja o a alguna de nosotras, va a describir a la persona, son personas, adivinar a la persona, vamos a describir a la persona que está en pantalla. Tú en tal película. Ya. Ajá, y tienen que adivinar. Y si no, toques. ¿Ah, ocho? No sé. ¿O choques? No sé. Choques. ¿Se jalan o qué? Choque, sí, jalao. ¿Se jalan o qué? Ok. Dale, jálate tú porque yo tengo pestañón loco. ¿O te tapas así? Ah, ok. Sí, Dios. Va a parecerte Colín. Ah, ok. En lo que. Vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar de otro set. ¡Qué presupuesto en este programa! Yo me invité más seguido. Pero mira, ya que estamos ahí atrás. Bueno, acá atrás. Ah, mira, un video pasado aquí ese amigos. Ese es el JB para que. Digo, quítalo mejor porque se aquí ya se está enojando el invitado. No, sí, de hecho, es algo que no me preguntaron, ¿no? Pero nosotros también tenemos un programa así, igual así de invitados y todo ese rollo. Y no es por hablar mal de ti, nada, pero así era el show. Yo era bien callado, la neta. Yo era bien callado y ella. No, que el invitado y que no sé qué. Pero por eso yo te entiendo. Oye, debimos como sentarnos como diferente, ¿no? Como que las dos que hablamos más, como sí, que sí. Es separadas, sí. Ahí para la otra, ahí para la otra, ya sabemos. Bueno, no, chicos. Tiene que ser mezclado para que yo hable más. Ándale, para que más dinámico. Créeme que te entiendo. No, chicos, a ver, cuéntenos en lo que producción aquí nos arregla el fondo de pantalla que andamos tuvimos muy... Tuvimos dos programas, uno que se llamaba así tal cual Night Mexicali y pues también igual conocemos a la gente del medio, de grupos y todo eso. Igual hacíamos dinámicas, no de toques, pero sí hacíamos una entrevista y luego nosotros sí pasábamos como que fuimos a tal evento, ya, pasaba el evento. Y entrevista y una dinámica al último, ¿te acuerdas? Con el Tocho que acabó todo embarrado y todo eso. Sí, tuvimos varios invitados, el Tocho, grupos de música, el Fibre, Jerry de Mara, que entrevistamos también. Y de ahí brincamos a otro programa que ya era como más pro, así ya ahí sí tenían tipo 66, pero para Facebook acá, bien chido. ¡Qué padre! No, bueno, con ellos, pero ellos tenían un estudio y se llamaba El Precopeo. ¡Órale! Y ahí sí. también, ahí sí fue Omar Landa, fue el JB, también lo tuvimos nosotros. Sí. Tuvimos a los Tiranos del Norte, tocaron ahí, Torres. Max Torres. ¡Qué padre! Tania Soto, Los Reyes de Mexicali, Somos Tres. No, sí tuvimos varios invitados. ¿No éramos tú y yo? ¿Qué? No. No eran grupo, tres, eran grupo, ustedes dos. El grupo ese, pues, de Somos Tres también fue con nosotros. Julián Álvarez. ¡Oh, qué padre! Yo creyéndome todo. Oye, ¿tú por qué dices? Porque yo me la creí también. Pero también tuvimos un programa así, pero entonces sabemos que estar detrás de que, ay, ¿qué? Tenemos invitado. No tenemos invitado. Ya estamos hablando a quien sea que vaya, pero que vaya alguien. No, la neta. Entonces, por eso cuando nos invitaron, yo le dije a Yuli, ay, Yuli, vamos. Le digo, pues acuérdate cuando nosotros estábamos igual, que a lo mejor no consiguieron a nadie. Y me dijeron, bueno, vamos a invitar a estos güeyes. Vamos a invitar a estos güeyes. Y. Sí. Voy a llorar. No, pero sabemos que es eso, pues eso de que, güey, tenemos que grabar y qué vamos a decir. Y, no, pues, y hace rato que iba a decir al Salas, no voy a ir porque no encontré mi base de maquillaje. Y es real, ¿eh? Es real. No se te nota, ay, no. No, ay, ni ocupas base, maquillaje, hombre. No. Traigo pinche polvo y tú te le eché agua para que se hiciera base. Unos tips de belleza. Validad, así. Tips. Aquí un tip para que se hace. No llevo qué hacer. No, por eso no me pinté la ceja porque no tenía cómo corregírmela. Se te ve bonita. La tienes muy bonita. Ni siquiera necesitas, ¿no?
Ay, sí. No, no, hecho, no iba a venir, güey. Ya me había dicho, no, tú vas a salir porque no, no tengo el maquillaje y no sé qué. Y, no. Era que no se cayó en toda la entrevista. Ah, pinche rasco. ¿Ya estamos listos? Ya, ya nos movimos, okay, allá al puente, al puente Pando. Al puente Pando. Voy a caer encima de esta madre. Al puente Pando nos movimos. Ey, ya tómate los ojos. Bueno, ¿eh? Ok. Okay, va a aparecer una imagen y tú, Carlos, decides es quién que te va a ayudar. Puro de aquí. ¿Quieres que sea Breida? Ajá. Tú dices a quién quieres que te ayude para que te describa la persona que va a aparecer a continuación y tienes que adivinar de quién se trata. Si no. Dos preguntas como concretas. Ah, también no, porque está padre. le voy al voto de confianza, le voy al voto de confianza. Sí, okay, sí, para que. Okay. Pa que hey. Eso. Ya, vamos. Puedes hacer dos preguntas y nada más. Sí, y nada más. Ok, ahí vamos. Listos. ¿Puedo hacer dos preguntas nomás, dices? ¿Por qué pusiste al...? Igual te puedo decir también, pero a ver, pregúntame. Es piensa lo mejor. Es hombre. Ahí se nos ya. Es de Mexicali. ¿Es cantante? No. ¿Actor? Tienes 30 segundos. ¿Actor? Ok, animaba. ¿La Maruja? Animaba de Mexicali, ícono. ¿Pero de deportes o de tele o de qué? De 5, a niños. Rorrito. Sí, sí, sí. Ah, el cara de carne. Cara de carne. Sí, muy famosísimo. Personajazo. Ya está con cepillo. Dale. Ok, 30 segundos. Vamos, Breida. ¿A quién escoges para que te apoye esta noche? Yo digo que te tapes, Yuli. Excelente. Sí, vas a mirar como voy acá. Ahí va, mira. Y subió las compartidas. Subió las compartidas de volar, calamar. Qué pedo. Todas las personas están viendo el programa ya. Ya sé, te llega mensajes de que hay que estar lanzando. 30 segundos. ¿Es hombre o mujer? Es mujer. Es mujer. Ok, porque nomás sí. Tienes dos preguntas, recuerda. Ah, okay. Es muy polémica. No es mexicana. Es cubana. Es muy polémica. Siempre se mete en escándalos. Está pelochino. Sí. ¡Ah! Es medio rubio. Bueno, pues sí se pinta sí, el pelo rubio. ¿Cómo se llama? ¡Ándale, sí! Como que 30 segundos. Ay. Sí, 15, ¿no? 29 minutos le puse, bueno. 15 segundos, o 10 segundos. Puse más 3, vamos a hacer esto. Ok, 25 segundos, ¿le pongo? No, Juan, para que los dos se tapen. Y que ella te esté diciendo a ti y al mismo tiempo. Ah, ok, competencia. Ok. Dale gas. Háblame al oído, ¿eh? Aquí. Hay que romántica. Ok. A ver. Lo clave. Es mujer. Ya falleció. Era regional mexicana. Cantaba. Jenny Rivera. Y ella sabía quién era, güey. Lo primero que me dijo, se murió. Se murió. Pues sí, güey, pero se murió un montón. Carmelita Salinas. Sí, no sé. No sé, pero no, así me dijo, se murió. No. Que no me echó nomás sí, porque me dijo mal. Sí, la neta sí, que me dijiste mal. Se murió. Por eso yo casi lo tiraba. Híjole. Casi se. Ha dicho, se murió en un avión acá, chocó. Ah, es verdad, en un avión. Sí. Yo para allá, pero. Estás escuchando lo que tú decías también. No, ya sí, bueno. Esto. Yo dije, mujer regional mexicana, ya se murió, ¿te dije? Ajá. Sí, ya falleció.
Colgó los tenis. Ya colgó los tenis. Ya se petateó la chava. Le gusta la mariposa de barrio. Dale, la mariposa de barrio. Moña, señora, mariposa. Le gusta la lucha en las 4x4. Jenny Rivera, de volada. Ahí por ahí hubiéramos empezado, pues. Exactamente. Hubiera estado más fácil, pues. Pues sí. Pues sí. Qué vergüenza con los invitados, Alex. ¿Qué vamos a hacer para el próximo programa, pues? ¿Cómo vamos a estar así con los invitados, pues? ¿Qué vergüenza? No. Eso no puede estar pasando. Eso no puede estar pasando, ¿eh? Quiero mi liquidación. Ay, ya se acabó. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La verdad que me la pasé muy bien. Me encantó conocerlos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No fue así de, ¡ay, no tenemos nada que hacer, eh! No fue así, chicos. De verdad, como... ya habíamos visto la página, ya nos había platicado, aquí Alex. Sí, ya nos había, bueno, él ya se había comunicado con ustedes, ya lo teníamos ahí contemplado. Tenemos agendas llenas con varios programas, entonces discúlpenme. Sí. Aquí, el People. No, no es cierto, no, chamacos, gracias. Y cuando quieran que hacer desastre, pues ahí nos hablan. Ay, listos sí, para el desastre. Ya nos había invitado, ¿verdad? Ya nos había dicho el Salas, venga, venga. Pero también, pues ella a veces sale, pues sale en la tarde, sale cansada. La neta, comí en 15 minutos. Yo gracias. Ahorita, llegó y vamos con el pinche. No, mete tus balas ahí. Yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Se me perdió. Gracias por la invitación. Y ya saben ustedes, cuando estemos, ya les dije, si estamos involucrados en algún evento o algo así, ustedes ya están acreditados ahí. Muchas gracias. Y todo eso, igual, gracias. Si dan boletos o lo que sea. Pues estamos, igual con ustedes. Ahí le mandan un mensaje o le mandan un mensaje a Leila o a la página, como sea. Y ya les contestamos nosotros. ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Pues bien, lo mismo. No, sí, ¿cómo te sentiste? No, pues me sentí muy contenta de tenerlos aquí. Se notó. Así eres seria. No, la cosa es que tanto que en realidad me puse nerviosa. Yo siempre me pongo nerviosa. Sí. Siempre estoy nerviosa. Okay. Pero en realidad estuve pues poquito más nerviosa, no sé, no. Hice mi tarea un poco. No, pero qué padre que te animas. O sea, te animas. Hay personas que ni siquiera así como... Yo estaba así como tú, contigo ahí así hablando. Y va, Carlos, yo, sí. Y ya. Un silencio incómodo acá, güey, de que hasta el invitado se... No, y luego le hice una dinámica de esa de... para personajes. Y luego le dijo el Carlos, se murió. Se murió. No, neta, sí pasó. Yo lo vi, sí. Ha de estar bien feo eso, ¿verdad? Sí, qué ha hecho Carlos. Yo te entiendo, pero no. Ojalá y sigan, y ahorita llegaron a 1000 y esperemos que lleguen a 2000. El Sala ya está hasta la madre, aquí no se van a callar estos vatos. No nos llegó la comida origami, yo quería comer sushi, pero. Yo también. Pues, yo también. Pero no, gracias por la invitación. Sí, chicos, gracias. Estamos igual para la carrera de Botargas ya, y si quieren meterse ahí o me manden su logo, lo metemos, que grabar o algo. Así estamos. Muchísimas gracias, chicos, de verdad que fue un gran placer haberlos conocido. Que nos hayan presentado también lo que hay detrás de una gran página, para que vayan también y lo sigan en Night Mexicali. Suben muy buenos memes. Puro meme. Pero chicos, de verdad, gracias por compartirnos su historia, también de ustedes como pareja, y por pasar un rato muy agradable. Pues nada, chicos, también recuerden a las personas que nos están mirando esta noche, que siguen aquí con nosotros, que tenemos este evento aquí está apareciendo el flyer, de el domingo 28 de noviembre, en el homenaje para a Jerry de Mara, aquí está. Recuerden que ya regalamos 11 boletos. ¿Mencionamos los ganadores antes de irnos o cómo la ven? Ay, o ahí luego los publicamos. Ya están puestos. Ahí para que vean. Oye, ¿y de marca registrada regalaste? Sí, sí, también se regalaron de marca registrada, chicos. Y muchas gracias a todos los que participaron para estos eventos del 27 con marca registrada, 27 de noviembre y 28 de noviembre, para el homenaje de Jerry y de Mara. Ya se regalaron los boletos y muchas gracias a las personas que participaron. No se olviden de darle like a la página de Qué Desastre aquí en Facebook. Vayan y síguenos también a Instagram, nos encuentran también como Qué Desastre. Síganos en nuestras redes sociales personales. TikTok también. Bueno, TikTok no lo tenemos, fíjate, pero no estaría mal ahí de repente. Está en todo. Pero no hay que hacer ya uno. Es que se cayó Facebook hace poquito y todo lo que vamos echando. Ándale, es verdad, hay que mudarnos. Ajá. No se mira aquí en las redes sociales. Ahí está. Mira, aquí está apareciendo. El productor primero. A mí me dijo hasta allá siempre hasta el último, mira, de Isio Acevedo. Aquí tenemos al productor
Alex Salas, aquí. ¿Qué? Salas oficial. Calacas trancas, algo así dijo. Calacas trancas. Próximamente. Ah, no, no se cree. Areli, aquí quedó su Facebook y el mío está por allá. Me dice Acevedo para que nos sigan nuestras redes sociales. Ah, muchas gracias. Chicos, ¿cómo los encontramos ahora sí en TikTok? Ay, era que le mando. Ay, ¿cómo aparece mi TikTok, chamaco? La neta. ¿Para qué? ¿Breida qué García? ¿Cómo se escribe? Sí. Breida qué García. Aquí está. Breida con. No, Breida García, tal cual. Para que lo acerquen. ¿Se ve? Para que la sigan en el TikTok. Bueno, sale esa foto. Bueno, es esa foto, hombre. Ay, no, bueno, sí. Ándale. ¿Y a ti, Carlos? No, ¿cómo te encontras? En la página de Danay. Ok, muy bien. De los toques y me quedan un saludo. Desde San Felipe hasta Mexicali. Desde San Felipe, pues ahí me mandan un mensaje. Con todo gusto le contestamos. Ándale. No, se lo vas a regresar. Igual de las luchas, fíjense, lo voy a hacer paro para que vean aquí. Ahí me dieron boletos, pero yo no voy a ir. Les voy a pasar esos boletos. Así que rato ahí para que publiquen, hagan una dinámica para que agarren más seguidores. Y pues ahí está, son 4 boletos individuales para la lucha libre. Ah, chicos, también tenemos boletos para béisbol para que nos sigan. Ya ven la importancia de seguirnos en redes sociales para que no se pierda ninguna de estas dinámicas donde estamos regalando boletos para béisbol. Y aquí nuestro gran amigo Carlos nos acaba de regalar 4 boletos para el evento que está apareciendo aquí. Aquí, de las luchas libres. De la lucha libre, para que agarre más seguidores o no sé, que compartir, like, no sé qué y todo. ¿Y tú? Para que vayan a ese evento. Se murió. Hashtag se murió. Chicos, muchas gracias a todos los que nos miraron esta noche. Muchas gracias por todos sus comentarios, por los saluditos que nos mandaron, por estar aquí, por mirarnos, por compartirnos, por darle like a la página, por seguirnos. Gracias a ustedes. Llegamos a 1,000. Ya tenemos más de 1,000 seguidores. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que nos ha estado brindando a lo largo de estos unos cuantos meses. Ya ni sabemos cuántos. Unos 4 meses más o menos. 4 meses, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad a Nike Mexicali, chicos. De verdad fue un gran placer estar con ustedes esta noche. Me divertí muchísimo. Areli, qué gusto estar contigo también esta noche. Alex, muchas gracias, chicos. No se olviden que transmitimos todos los lunes a partir de las 7:30 de la tarde para que no se pierda ninguna de nuestras transmisiones. Ahora sí. Estamos. ¿Tienen algo que decir, chicos? Tú. Por último. Ya va a cerrar el programa. Despide el programa. Bye. Esta noche me voy a despedir cantando. Estaba nerviosa. Cuidando la voz. Lo que ustedes no saben es que estaba afinando adentro, movía lenga. Sí. Bueno, dale, chaval. Pues la verdad, más que yo lo que quiero decir esta noche antes de irnos es que nos sigan, que nos compartan, que también hace mucho que no menciono esto, pero todavía lo sigo haciendo. Tengo mi página de Facebook, yo soy estilista. Es verdad. Ahí sí habla y le mete comercial y todo. Aprovecho. Esto era el yeso. Entonces. Eso no salió. Ya se cortó. Ya. No, ya. Por eso nada. Sí, ya ven por. Pero es estilista, ¿y dónde te podemos seguir? Mi página es Ready to Die. No sé si tú. ¿Cómo? Ready, V. Ready, como listo. Ready. Ready. Ready to Die. No sé si todavía por ahí esté disponible porque ya hace muchísimo tiempo que no se menciona. Pero estilista. Pero yo a tratamientos por el cabello y también decoloraciones, diseños. Entonces, lo digo en este momento porque ya voy a empezar otra vez de nuevo. Ahora viene también el viernes las fechas negro. Buenas, ¿no? ¿Dónde? Fechas buenas en diciembre. Ándale, sí. Así que tengo promociones, por eso en este momento tengo promociones, pero ¿no? Pero no las voy a decir, tienen que seguirme. ¿Son sorpresitas? No, tienen que seguirme. Tienen que seguirla. Sí, tengo pues dólale un boleto para los Ángeles de Mexicali, que haga una dinámica y acá, que sube seguidores. Ándale, hay que regalar unos boletos. Faltó constancia también un poco, así que ya estoy empezando de nuevo. Pero sí, muy bien. Eso y pues, que me sigan, que también compartan y voy a empezar a compartir también aquí la página. Muy bien. Pero... muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nah, gracias. Chilo, porque también veníamos así como, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Que otra vez vino uno que tocaba un saxofón o no sé qué tocaba. Entonces sí, nos quedamos así como, ¿qué vamos a decir? Sí, pues, ¿qué chiste? Ajá, sí, ¿qué hacemos? Hay talento, chicos, de verdad. Yo los veo con un talentazo
cómo se expresa. ¿Cuál? La soltura y platicar y ser divertido, espontáneo, ah, el no. platicar sus eventos, mira, el manejar una página de miles. La magia. Y no puedes tomar eso. Bueno, no vamos. Chicos, de verdad, todos los invitados que hemos tenido en este programa han sido unas personas increíbles con unos talentos increíbles y ustedes no son la excepción, chicos. De verdad, muchas gracias. Y no lo digo aquí por... miren, aquí está apareciendo la página de Arely. Ready to die. Bueno, eso es de Instagram, pero también tengo en Facebook, se escribe igualito, nada más que es... ¿Sin guión bajos? Macho. Ah, no, sí, con guión bajos. Bueno, no, en Facebook sin guión bajos, pero ahí está, con doble E. Y sí, así me encuentran, entonces ahí pueden ver mis trabajos. Sí, estamos a seguir, ¿verdad? Sí. Síguenla porque va a traer promociones próximamente, ¿verdad? Creo que no traes aquí una persona acá, en lo que es el programa, tirándose acá. Haciendo algo, pero era chilo también. Sí, para sí, que miren sí. en vivo cómo se hace todo ese rollo. Son procesos tardados, pero podría ser un antes y un después. De hecho, yo hice una vez una rifa aquí en el programa. Ah, vale, es verdad. ¿No? A los inicios. Topo, sí. Sí. Pero próximamente, están al pendiente. No, mándalo a la página mía también. Compartir. Sí, están al pendiente de redes sociales de Nike Mexicali, Ready to Die, qué desastre. Para... ¿Y tú no tienes tu página acá? No, yo me hago loco. Estoy diciendo acá, no, yo le digo loco. Y es abogada. Y yo, sí, soy abogada. Ay, bien avergonzada, no soy abogada. Sí, soy ejercicio, soy abogada litigante. Trabajo en un despacho, sí. De hecho, soy. Yo me gradué. Cáele, hay que asociarnos. No, no, porque me paro en entrar. Ahí nos ayudamos, otra vez, ¿no? Sí. Ahora sí ves, tenía que salir algo de aquí. Algo tenía que ser, algo bueno, amigos, algo que deje, algo productivo. No, más es que desastre. Carlos, pero tienes de cada programa. Ahorita platicamos de los negocios, amigos. Chicos, gracias, qué honor, de verdad, qué placer conocerlos. Gracias por estar aquí, gracias a toda la gente que nos miró esta noche también. Estoy muy feliz y me voy muy contenta y agradecida esta noche. ¿A cuál? Estoy muy contento, me siento muy feliz. Ojalá fuera fin de semana. Oye, y es los lunes a las... ¿Y por qué los viernes ya no? Es que... ¡Carlos, no se acabó el programa! Bueno, aquí, sí, es que está mejor los lunes. Los viernes son viernes de ahorcar rucando al programa. Sí, exacto. Es. Ahí lastimosamente, pero es la verdad. Bueno, bye. Bye, chicos, muchas gracias. Adiós. Buenas noches.